¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión que se origina aquí en El Resbalón, municipio de Acaponeta. Segundo juego de esta serie. Hoy por la mañana les llevamos el primer juego de la serie. 5-4 ganó el equipo de casa, el equipo de los indios del Resbalón. Ahora enfrentando, pues en este segundo encuentro, a estos aztecas de San Felipe Aztatán. Ya se están poniendo de acuerdo, todo está listo para arrancar con el encuentro como estaba pactado, 2:20 de la tarde aproximadamente. Bueno, pues ya todo está listo para poder iniciar con el encuentro. Y vamos rápidamente con el line-up de los equipos. Está ya por ahí el equipo de los indios del Resbalón, pero vendrá a lo que viene siendo la caja de bateo Alder Sánchez, este que es el tercera base. Viene con el lanzamiento el pitcher Jonathan Nava, inicialista por parte del equipo de El Resbalón. Y bueno, saludando a nuestros amigos que hacen posible esta transmisión. Salud para Juana Martínez. Juana Martínez. A Juana Martínez un saludo, esposa de Ignacio Ahumada. Cuando viene el lanzamiento le gusta al umpire. Una bola, un strike. Está la contabilidad para Alder Sánchez. Y bueno, por supuesto, todos nuestros amigos que están conectando a esta transmisión, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por estarnos acompañando en esta transmisión. Un lanzamiento que se queda fuera de la zona de strike. Y bueno, saludos también para nuestro buen amigo Ignacio Ahumada Moncada, patrocinador de esta transmisión, a Reinaldo Martínez, que también anda por aquí, y Williams, que ya está por aquí también. Ahorita vamos a platicar con Williams. Ya llegó Manuel Gutiérrez, que es especialista en esto del béisbol, señores. Cuando viene el batazo de foul, señores, póngase atentos, porque por ahí me lo rasuran. Así es que bueno, ya está todo listo. Un saludo al profesor también. El mini de San Felipe. Ah, de San Felipe, el mini, por supuesto, un saludo. Y bueno, un saludo también para Chivilla, que hoy cumple años. Ya hubo pastel, mordida y todo, Embarrada. No, tanto no sé, Manuel. Pero pues bueno, si lo metieron por la nariz. No, ¿cómo crees? Compartió con todos el pastel. Yo aparte vi, hasta te tocó probarlo otro lanzamiento de foul. Manuel Gutiérrez, te dejo con esto. Ay, te presto mi pluma. Y adelante, muchachos. ¿Qué hice para merecer tantas atenciones, mi estimado Toño Arredondo? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos sigue a través del Deporte Vive. Como siempre, un placer estar con todos ustedes hoy en el Rey de los Deportes, aquí en el Resbalón, municipio de Acaponeta. Y pues bueno, ya está. Y dicen que te pongas bien, ¿eh? Sí, porque ya aquí hay luego gente, me regaña. Sí, te regaña. Ahí el batazo que se va de hit por el sector de la tercera, jala demasiado la pelota. Y bueno, rápidamente, Alder Sánchez es el que se encuentra ahí en la caja de bateo, ahí en el box. Vendrá Sael Durán, también Carlos Guzmán. Son los tres hombres que como mínimo estará enfrentándose Jonathan Nava, quien es el abridor por parte del equipo de los indios de El Resbalón. Por parte del equipo de los indios, ellos saltan al terreno de juego. Viene el lanzamiento nuevamente, la pelota que se va de foul, allá haciendo trabajar tiempo extra a este que es Jonathan Nava. Por parte de los indios del Resbalón, ellos se presentan de la siguiente manera: Rafael Bermúdez estará en el central, Edgar Gameros estará en la segunda, Henry Muñoz aparece en la inicial, Isaac Flores estará en la receptoría, Iván Flores estará en el jardín izquierdo, Jonathan Flores estará en las paradas cortas, Jainer Martínez estará en el derecho, José Arroyo estará en la tercera y Ranoy Acosta es el designado. La línea ya hacia la tercera, pica la pelota, levanta, toma, tira, saca en la inicial. Conexión 5-3, conexión 5-3 es el que está en este momento ahí dándose. A ver, ahorita voy, mi estimado. Ya se le atoró a la carreta, te dije. Saludos, dice Luis Ochoa por acá para su tío. Y bueno, Chilo de parte de su sobrino Chapo de Sonora, puro Resbalón. Ánimo, pues empiezan a llegar por ahí sus saludos. Y bueno, pues está el segundo en el turno al bat. Viene aquí el lanzamiento elevado. Bola arriba, vamos a ver, cubre los equipos por allá. Diego, aviéntate en la mesa y cubre la pantalla, por favor. No, está dormido. Ah, Diego todavía está adivinando, sí, cómo se pone el cero, dice. Bueno, ahí estamos, listos. Veremos cómo se presentan las cosas. Viene el lanzamiento de la pelota pegadita sobre este que es Edgar Gameros.
Un saludo para los del Comité de Acción Ciudadana de El Resbalón, que van entrando y haciendo lumbre, trabajando intensamente, por supuesto, y bueno, con proyectos muy importantes. Saludos para todos ellos. Viene el lanzamiento, el batazo elevado ya por los rumbos de la inicial, se empieza a abrir la pelota, va a estar en zona de foul. Por lado de los baños. Sí, exactamente. Digamos mejor allá por la inicial, allá por los rumbos de la inicial. Un saludo Reno, California. A Víctor Martínez hasta Reno, California. ¿Sí? ¿Es el mero? Órale. De parte del ganador de la mañana. Ah, ok, de parte de Bermúdez. Sí, el Bermúdez. Dale, saludos para él. ¿A quién más le mandamos saludos? Órale. A toda la gente que nos sigue a través del Deporte Vive en esta transmisión. Segundo juego de la serie, nuevamente batazo elevado. Fildea el parador en corto. Hace dos pasitos hacia el costado, dice, esta pelota es mía. Y se queda con ella, así que ya tenemos dos outs. Ya dos hay out, dos mi outs. Mi estimado productor. Produ. Produ. Despierta, productor. Bueno. Saludos. ¿También hay que cantarle las mañanitas? Oye, nada de eso. Luis Sardi, saludos desde Maimara, Yuyuy, República Argentina. Soy Luis Sardina. Y está prendido de la transmisión. Ah, bueno, perfecto. Hasta Argentina, che. Venga. Hoy nada más. Para Brenda de la Paz, que la vez anterior fue patrocinadora. Ah, Brenda de la Paz. Brenda de la Paz, un saludo para ella. Que bien. Se anime a seguir patrocinando, sí, para volver. Sí, sí. Digo, ¿de qué se trata, no? Apoyo siempre ocupamos en el resbalón, ¿cierto o no, mi estimado Williams? Nunca se desprecia ningún apoyo para esos muchachos que están representando a este poblado de El Resbalón. Siempre buenos partidos. Hace de rato que se habían olvidado de nosotros, Toño. Sí, ya no te querían. Por gritón. Swing Strike, el que le cantan. Rápidamente ahí, con swing largo, el de Henry Muñoz. ¿Perdón? Charlie Guzmán. Charlie Guzmán. Ok. A ver, está ahí. Ok. Charlie Guzmán. Entonces la puso al revés. Sí, sí, sí. Ahí defendiéndose. En la mañana metió, ¿sí?, cuadrangular, productor de tres carreras. Se defendió bien. En la misma primera entrada. Tratando ahí de darle ventaja, sí. Así que bueno. En camarones de cuál le dice que estaba este muchacho. Charlie Guzmán, pues bueno. Siempre buen béisbol por acá en la zona norte, mi estimado Toño. Sí. Gente que le gusta la pelota caliente, que disfruta de ese tipo de deportes, donde se dan jornadas sabrosas los domingos, casi siempre de dobles partidos, aprovechando la ida, una buena comidita, buena bebida y sobre todo buen ambiente. Sobre todo, el familiar, ¿no? Exactamente. Sobre todo en esas fechas, ¿no?, que muchos paisanos vienen de Estados Unidos a pasar las fiestas decembrinas de fin de año. Efectivamente, cuando viene el lanzamiento no alcanza a entrar por zona buena. Base por bola, parece que es Charlie Guzmán. Y bueno, el primero que se envasa en este segundo de la doble cartelera, Toño. Fíjate, por ahí Henry fue a platicar con el pitcher, algo no le gustó, como que fue a decirle a Nave, a ver, tranquilo, vamos a ver qué se puede hacer, y al final de cuentas, pues le da la base por bola, ¿no? Viene Gael Santillán como cuarto en el orden. Pero que además va a ser el pitcher, ¿eh? Efectivamente. Es refuerzo. ¿Qué tal? Aquí atrasito, ¿no? Sí, sí, sí. Que Toño andaba preguntando, ya mero llegamos, sí, le digo. San Miguel ya se queda San adelantito. Miguel adelantito. Ahí luego lo entramos. Viene el lanzamiento, entra por buena zona, strike el primero. Ah, ok. Saludos para la porra de Soberanos. ¿Qué hubo? Ahí están las porras. Que también son del... El del sonido de acá atrás anda buscando el radio, anda buscando... Sí, la estación que más le gusta. Sí, a ver cuál le entra. Viene nuevamente el lanzamiento, la pelota que se va brava ya. Entre short y tercera, conectando sólido. Este que es Gael Santillán, luego venía el regreso de la pelota. Allá en la intermedia tiene que... estirarse y apurarse ese que era Edgar Gameros para quedarse con ella, porque me lo agarraron fuera de sitio. Así es, y ya hay hombre en primera y en segunda, tratando de ser ofensivos desde el primer episodio, este equipo de San Felipe, los Aztecas, tratando de meterle ya carreras a la pizarra, pero vamos a ver qué dice el equipo de casa. Viene Josué Sánchez, quinto en el orden,
Y bueno, ya espera turno también ahí en la caja de bate, ahí en el círculo de espera, este que es Josué Sánchez. Para que esté todo preparado de costado, viene el lanzamiento de la pelota que parecía por buena zona, sin embargo, ahí al umpire no le gusta. Este Jonathan Nava que había iniciado bien, ya llevaba dos outs, se le empezó a complicar el tercero. Y bueno, ya tiene hombre a 180 pies del home para poder timbrar la primera de la del partido, de la quiniela. Nuevamente el lanzamiento de la pelota que queda alta. ¿Mande? ¿Marcó strike? Ah, ¿qué tal? Uno y uno, dice ahí. Una óptica, por favor. No, bueno. Amigo, te estoy defendiendo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que... Bueno, de repente me pierdo ahí. Deja que me encuentre. Estás aquí en el resbalón, sí. Municipio de Acaponeta, ¿eh? ¿Me lo aseguras? Te lo aseguro. Bueno, aquí te trajimos, no sé si te hayas perdido. Nuevamente, atento ahí, este que es Jonathan Nava. De costado. Viene con el lanzamiento, choca la pelota, ataca el parador en corto. ¿Hacia dónde tira? Hacia la intermedia, pisa. Bien la almohadilla por la conexión 6-4. Se va este que es Gael Santillán, así que de esta manera vinieron cinco hombres, cayeron los tres outs. Afortunadamente no hubo carrera, Toño. Así es, bueno, pues ahí está, se cuelga el cero por parte del equipo de casa, el resbalón, y vendrán ya pues en su turno al bat en la parte baja de este primer episodio. Agradeciéndole a todos los amigos que se van conectando a la transmisión y que estén con nosotros en esta tarde beisbolera, el rey de los deportes, el béisbol, por supuesto también presente el día de hoy desde el municipio de Acaponeta. Efectivamente, el municipio de Acaponeta. Así que bueno, aquí está la gente contenta, está la gente a gusto, disfrutando del rey de los deportes, disfrutando de del buen béisbol. Y bueno, vendrá Rafael Bermúdez, Edgar Gameros, Henry Muñoz. Son los tres hombres que como mínimo vendrán a enfrentar precisamente al del que ya hablábamos, que es ese Gael Santillán, que ya hace ahí algunos movimientos de calentamiento. Encontrar, veremos si es lo que estaba yo tratando de recordar. Pero Gael Santillán también es parte de ese equipo de los Cachorros de Acaponeta que regresaron en esa edición de la Liga Invernal a jugar nuevamente béisbol de más alta categoría, por decirlo de alguna manera. Aunque la verdad es que si usted se pone a hacer un recorrido por las diferentes ligas que hay en nuestro estado, híjole, no hay a cuál irla, ¿eh? Vemos algunos partidazos muy buenos, ¿eh? Sí, esta liga de acá de Acaponeta es buena, la Camaronera, también. De Tecuala. Ahí, y bueno, la Liga Invernal también, no se diga, ¿no? En Santiago también, allá por el Santiago. Rumbo de las Haciendas, sí, Pericos, sí, no. Tuxpan, ni se diga. Lo hemos visto, como también tienen gran pelota, por ahí anduvimos en algunas ocasiones, Toño, con la Liga Camaronera Sub-20. Donde precisamente el equipo de Tuxpan se coronó campeón con muchachos que pues bueno prometen, y sobre todo con mucho novato que está buscando una oportunidad en la academia, buscando una oportunidad dentro de lo que es Liga Mexicana de Béisbol. Así es, bueno, jóvenes prospectos, ¿no? Y esto hay que decirlo también, en Nayarit hay mucho chavo con mucho talento, y bueno, hoy se le dan la oportunidad en ese tipo de ligas de mostrar ese talento que tienen y esa actividad dentro del rey de los deportes. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Hay que recordar que este juego también está pactado a 7 entradas. Así es que bueno, pues vamos a esperar. Por ahí saludos para toda la gente que está conectándose. Y por supuesto agradeciendo a Ignacio Ahumada Moncada, patrocinador de esta transmisión. A Reinaldo Martínez, que también nos ha brindado todas las facilidades. A Williams Soberano, que también está aquí con nosotros. Sí, que me estaba pasando un dato interesante. El Chivilla Flores, que es su cumpleaños hoy, del que estábamos hablando hace rato, que me estaba comentando que le tiró a Tepic en la Liga Invernal. ¿Y le ganó? Siete entradas, dos tercios sin recibir carrera. ¿Qué tal? Perfecto. Sólido, ¿no? Esto te habla del brazo que tiene Chivilla. Efectivamente. Y que hoy está cumpliendo años. Contento está hoy, que anda de plácemes. Y bueno, pastel y todo. No, todo. No. Le faltó nada más conectar cuadrangular, ¿no? Fue un doble, pero ahorita...
Vamos a ver, ¿sí anotó, eh? Exactamente. Soberano. Y soberano, ¿qué hubo? Ah, ahí bueno, está. Ahí está. Bueno. Segundo apellido, ¿verdad? Es soberano, ¿eh? Exactamente. Ya lo decíamos, Rafa Bermúdez allá en el box esperando los lanzamientos de este que es Gael Santillán. Primer lanzamiento, primer strike, el que le cruzan. Vendrá de costado nuevamente Santillán, choca la pelota. Pelota que corre rápido, se le escapa a segunda base. Le hizo confianza ya al segunda, no le mete bien el guante. No asegura el rolling lento que le estaba cayendo por ahí este Quintín López. Y termina envasándose Rafa Bermúdez con ese error, ¿no? Bueno, sí, ahí está ya en la primera almohadilla. Y bueno, pues el equipo del Resbalón ahora quiere tomar ventaja desde la misma primera entrada. Hay que recordar que en el primer partido, en la primera entrada se vieron abajo. Después en la segunda le hicieron otra carrera, pero después vinieron, reaccionaron y hicieron cinco carreras sin respuesta para ganar 5-4. Efectivamente, ¿qué tal? Ándale, qué nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, mi estimado Williams? Lo bueno es que no traigo camarógrafo. Lanzamiento, choque de la pelota, que se va ya entre segunda y primera. La tercera. Inmediatamente se va la pelota al fondo, regresa la pelota, se va a quedar en la tercera por ahí. Este que es Rafa Bermúdez. Híjole, un buen hit que lo manda hasta la tercera almohadilla. Hombres en las esquinas. El equipo del Resbalón atacando, quiere carrera en esta primera entrada. Ya me acordé de Gameros. Este, sí. No porque te también con el allá, batazo, ¿se acordaste? No, es que allá en San Felipe lo recuerdo que también hombre seguro al bat, conectando constantemente, pegando hits, haciendo correr la pelota, que es lo que a veces se les olvida a algunos peloteros. Oye. Y bueno, ahí está Henry en la caja de bateo, revira la primera. Y bueno, decía que hay. ¿Qué marcó? Lo sacó. Lo sacaron lo en la primera almohadilla. En el revire. Bueno. Delma Medina, un saludo para la familia Ríos García y Ríos Medina. Ahí están sus saludos. Y bueno, del 1 al 3 en el revire se va este que es Edgar Gameros. Ah, sí, es uno de los veteranos de este equipo. Y bueno, de costado el lanzamiento queda alto. Sí, caray, había sacado un buen hit. Sin embargo, en el revire abre de más, le hace confianza a Gael Santillán. Entra la pelota y aunque no le gusta ya está fuera. Hay un out en esta parte baja del primer episodio. De costado Gael. Ah, ya vení con el lanzamiento. Dice que no fue. Así que bueno. Ahí está este que es Henry Muñoz allá en la caja de bateo. La gente, la porra quiere hit. Veremos si lo puede concretar a 90 pies del home. Está la potencial carrera de la quiniela, la primera de esta tarde. Y allá viene el tren, Toño. Y ahí viene el tren, señores. Cerquita va a pasar aquí el tren. Hoy nomás. Así es que abusado, Manuel. Edson, pregunta a GPI. ¿Ya despertaste? ¿Ya? ¿Reaccionaste, muchacho? Porque después del GPI de las 9 de la mañana no volví a ver nada, nada. Y bueno, no entra la pelota por buena zona, le termina dando la base por bola. Dice lo respetan, ¿eh? Dice ahí el umpire que estaba abierta la pelota, así que ya tenemos nuevamente corredores en las esquinas. Sí, respetaron a Henry Muñoz, no le puso una pelota buena, al final de cuentas le da el pasaporte, hombres en las esquinas. Hay solamente un out, así es que bueno, señores, esto está interesante en la parte baja del primer rollo. Efectivamente, tenemos hombres en primera y en tercera. Gameros que me lo sacaron en un revire ya en la inicial, así que deberá tener también cuidado ahí este Henry Muñoz, ¿eh? Henry Muñoz tendrá que tener cuidado porque ya vimos que hay velocidad ahí en el brazo, ¿eh? Y precisamente para aprovechar esa velocidad y esa reacción que tiene ahí Santillán, ya salen los hombres tanto de receptoría como de la inicial a platicar con él porque seguramente quieren que salga sin raspón alguno en esta primera entrada el equipo de San Felipe. Parte de la estrategia de alguna manera, ¿no? Ir a hablar con el pitcher, tratar de sacar un poquito de concentración al hombre que está en la caja de bateo. En la caja Isaac Flores, que aparece como cuarto en el orden. Viene nuevamente, efectivamente, ¿ves? Ahí estaba, lo quieren traer cortito, ¿eh?
par de pasos nada más los que abre allá este Henry Muñoz. Y ya le funcionó una vez, ¿no? Efectivamente. El único out que hay fue así. Entre profesionales te veas, ¿no? Porque conocen perfectamente los revires, tanto Henry como Gael Santillán. Esa pelota se fue de foul y yo creo que fácil quedó si la, en el vagón del tren. Si la llega a conectar, ¿no? Estaríamos hablando fácil de un doble. No, no, sí. Porque la velocidad y el swing que hace ahí Isaac Flores lucía para algo interesante. Listo, ahí nuevamente Gael Santillán. ¿Qué hubo? Venía con el revire, termina amarrándose. Simplemente haciendo la finta. No abre demasiado en la inicial este Henry Muñoz. El de la tercera también tiene que estar atento, No lo vayan a sorprender bien el lanzamiento. Se va la segunda. Y aprovecha en el recorrido este que es Henry Muñoz para llegar a la intermedia. Lo estuvo cuidando tanto que cuando menos pensó ya estaba en la segunda. Efectivamente. Y volteó a ver al umpire como diciendo, ¿qué fue? ¿Sí se fue? ¿Se la robaron? Sí, ¿te la robaron? El umpire, sí, sí se fue. Una pequeña estafa. Sí. Efectivamente. Nuevamente listo ahí Isaac Flores. Ahora de repente como que agarra el bate queriendo tocar, sin embargo, es cuarto bat, imposible, muy difícil que llegues a ver un cuarto bat tocando la pelota. Ahí solamente un out, de costado, viene el lanzamiento muy abajo la pelota. Y sí, le pregunta, voltea, ve al umpire como diciéndole, ¿pasó o no pasó? Dos y dos, la cuenta. Así que ahí está apretando al bateador, tratando de tenerlo quieto, de no, que no estire los brazos. Viene nuevamente con el lanzamiento, pelota que se va de foul. Y lo sabe ahí Isaac Flores, que sí, ese lanzamiento era indicado. Y bueno, al final de cuentas también están haciendo trabajar algunos lanzamientos extras a este inicialista. Y eso también le puede ayudar a la larga al equipo del resbalón. Sí, efectivamente, ¿no? Al final de cuentas, el hacer trabajar mucho al inicialista habla de que por ahí de una cuarta, quinta entrada ya pueda tener entre 50, 60 lanzamientos, los cuales ya denotan en el brazo, ¿no? Sí. Nuevamente se prepara ahí Gael Santillán, hombres en segunda y en tercera. Al batazo, todo mundo a correr. A todo mundo a correr al batazo. Viene el lanzamiento, choca la pelota, se va de foul. Y se defiende. Se defiende como gato boca arriba. A lo que venga le está terminando de tirar. Porque sabe que cualquiera de esas puede ser la indicada, puede ser el que dé la carrera de la quiniela. Así que bueno, la gente animada, Toño, la gente que quiere gritar la primera carrera de la tarde. Viene el lanzamiento, strike, el que le canten. Chocolatito para este que es Isaac Flores, cae el segundo out. Le costó trabajo, lo estuvo buscando hasta que al final encuentra ese lanzamiento con velocidad a la esquina de afuera y al umpire le gusta el lanzamiento, lo canta como strike y cae el segundo out. Efectivamente, y ahora viene su hermano Iván Flores. Ay, déjame decirte, ambos primos de aquí de mi amigo de William Sobrano. Venga. Así que bueno, todo mundo esperando. Viene el batazo a la línea sólida hacia el jardín central. Se le cae la pelota al central, se va a venir una, se viene la segunda. Doblete ahí para Iván Flores, que no espera nada, que sabe que el primer lanzamiento era el bueno, era el que tenía que conectar y así lo hace Toño Redondo. Flores le entrega este ramo al pitcher y al final con un doblete limpio produce dos carreras para el equipo de casa que ya está ganando 2-0 el equipo del resbalón. Así que bueno, desde la primera entrada se va adelante el equipo de los indios. De costado viene el lanzamiento. No, ¿le gusta el umpire? Jonathan Flores, que también es parte de la familia, ¿verdad, mi estimado? Pero de los solamente de los bateadores que acaban de pasar. De los Flores. De costado. Apenas alcanzó ahí a machucar la pelota. Había hecho swing largo este Jonathan Flores.
¿Cómo está la gente, Toño? ¿Mandando saludos o ya se apaciguaron? Están emocionados con el juego, no alcanzan a escribir todavía. O escribo o lo veo. Escribo o lo veo, no. Las dos cosas no. Mándenos fotos de cómo está viendo el partido, dónde está viendo el partido, Toño. A veces hay gente que ya lo puso hasta en la televisión y sí, ya lo está viendo en su pantalla. En sus pantallas. Así como la que tú tienes en tu casa de 200 pulgadas. Un poquito menos, fíjate, ¿sí, 199. 199, sí, sí, ok, sí, sí, perdón, sí. Me equivoqué. Sí. Sonido de alta definición, ya ves. ¿Cómo? Dolby Stereo. Sí, lo que te sobró ahí lo instalé en la casa. Ah, lo que te sobró. Lo que tenías en tu... Ahí guardado. Ya en los trevejos. Tu casa de campo. Sí, viene el lanzamiento a la pelota que no entra por buena zona. Porque si ustedes no saben... Oh. Dos bolas, dos strikes para este que es Jonathan Flores. Hoy Diego Estrada está en los controles, ¿eh? Híjole, ya me dio miedo. Porque también está bien metido en el partido, déjame que te diga. Se le olvidan los controles. Se le olvidan los controles, el lanzamiento. ¿Le gustó? ¡Strike el tercero! ¡Chocolate para Jonathan Flores! Y bueno, par de ponchados, pero par de carreras también las que entran en esta primera entrada que se va completa, Toño. Ya le pone número a la casa, el equipo del Resbalón está ganando 12 carreras a cero en esta, pues, en esta entrada que ya vivimos para ustedes. Así es que vamos a ver cómo reacciona el equipo visitante, el equipo de los Aztecas de San Felipe Aztatán, que hoy están visitando esas tierras del Resbalón en esta liga de la primera fuerza en Acaponeta, y nosotros llevándoles a ustedes esta transmisión con todo gusto como lo hacemos siempre. Así es que qué bueno que nos siguen, por ello los invitamos para que nos regalen un like, para que nos manden sus comentarios, con todo gusto vamos a leerlos. Y bueno, toda la gente que va poco a poco enlazándose con nosotros, pues este es el segundo juego ya que tenemos de este domingo beisbolero. Efectivamente, recordar a toda la gente que apenas se está conectando que el equipo de el Resbalón le dio la vuelta a la tortilla en el primer juego. Iba perdiendo 4-0, iba perdiendo, terminó ganando 5-4 en un juego apretado, peleado, discutido, pero que al final de cuentas le dio resultados al equipo de el Resbalón. Sí, y también decirlo, Manuel, como hubo cuadrangulares, hubo dos cuadrangulares, uno por bando, y la verdad que pudimos disfrutar de un juego atractivo, emocionante, con buenas jugadas, como el que estamos viendo hoy. Y bueno, ya viene por ahí, se prepara ya el equipo visitante para entrar a batear, y este que es el primera base, ¿no? No, viene Luis Daniel, tengo yo. Ok. Que viene Luis Daniel, Eliel Sánchez y Quintín López. Son los tres hombres que vendrán a lo que será la apertura del segundo episodio. A ver, de todos modos, ahorita lo rectificamos, mi estimado Toño. A ver cómo es que... Sí, Sánchez. ¿Qué quedó? Bueno. ¿Sí? Eso no es. A ver, ahorita que venga William. Viene Luis Daniel, ¿no? Luis Daniel. Sí. Sí, está bien. Viene el lanzamiento, la primera pelota que no entra por buena zona. Un saludo a nuestro buen amigo Carlos Eugenio Reséndiz. Aguas, cuidado, cuidado, Toño. ¿Te llegaste los reflejos? No, gatuno 100%. Todavía. Sí, sexto, séptimo y octavo tengo yo, que son los que vienen aquí al orden del bat. Esperando que puedan conectarme algo a Jonathan Nava. De costado viene el lanzamiento, la pelota que entra por ahí. Y bueno, esta liga que desde que nos invitaron la primera vez da muchas emociones. La gente se mete mucho con los dos equipos. Un equipo de los indios que nunca trae refuerzos, nos decían. Swing largo, lo engañó totalmente. Sí, lo hace ver mal con ese cambio de velocidad. Ese cambio de velocidad le hace mucho daño a este bateador. Desde el primer juego lo notamos así. Fíjate que a los bateadores poderosos los cambios de velocidad, cómo los hacen ver mal, ¿eh?
porque esperan poder soltar. Allá le alcanza. Y es base por bola. A golpe, sí, le alcanza ahí a pasar por mala zona. Le terminan dando la inicial, así que base por bola para Luis Daniel. Vendrá Elediel Sánchez a la caja de bateo. Que es el primera base, ¿no? Efectivamente. Saludo mi buen amigo Felipe Aguirre Estrada, de toda la gente que se va conectando. A todos los que se van conectando, invite al tío, al vecino, al amigo, al primo, al hermano, a la suegra, al suegro, dígale que ya inició el béisbol a través del Deporte Vive, siguiendo con la costumbre de estar en estos poblados. Ocho. Cuando viene el lanzamiento strike ahí. Y amenazaba con esa la segunda almohadilla, el hombre que está en la primera. Luis Daniel, ¿qué haría? Y a ver si en esta me escapo, pero al final de cuentas ya no pudo. Termina el receptor reaccionando rápido para evitar que se vaya. Se prepara ahí este Jonathan Nava. Viene con el lanzamiento, choca la pelota, se va de foul y ya está contra la pared. Ya está contra la pared, ese que se le dio el Sánchez. Y espera turno Quintín López. Es el que está esperando a ver qué puede, en qué puede apoyar a su equipo. Viene el lanzamiento, el batazo elevado, muy elevado. Corre Gameros, se pone Gameros, un pasito a un lado y Gameros se queda con la pelota. Con fly al 4 se va Sánchez. Cae el primer out y vendrá Quintín López. Quintín López, que fue el pitcher del primer juego, ahora viene pues a estar ahí en lo que viene siendo la segunda almohadilla. Efectivamente, la segunda base está ahí, Quintín. Y bueno, viendo, insisto, a ver en qué puede apoyar a su equipo. En la inicial sigue ahí Luis Daniel, viene el batazo bravo que se va de gira hacia el jardín central. Se le cae la pelota al central, sin embargo responde rápido, evita que Luis Daniel pueda seguir avanzando. Hit sencillo de este que es Quintín López. Tenemos hombres en primera y en segunda, Toño. Así es, viene Adrián Medina, el jardinero central por parte del equipo de San Felipe Astatán. Adrián Medina, el central, es el que se prepara ahí. Listo, con corredores en primera y en segunda. Hay solamente un out y vendrá a abrir nuevamente la swing strike. Viene el tiro hacia la tercera. ¡Out! Creo que se precipita Luis Daniel ahí, mi estimado Toño. Porque ni siquiera lo puede proteger adecuadamente el bateador, tratando de meter ahí un buen swing, evitar que reaccionara rápido el catcher. Y bueno, termina fuera ese que es de Luis Daniel con el segundo out. Un saludo para Mario Cortés. En Guada, California. Órale. De parte de Ignacio Ahumada Moncada, quien es el patrocinador de esta transmisión. Ahí están los saludos, mi estimado Manuel. Perfecto, pues bueno. Cayó Luis Daniel del 2 al 5, ya hay dos outs. Ya puede trabajar todavía mejor Jonathan Nava, pero sin echar las campanas al vuelo, porque aún continuamos con su corredor en la intermedia. Tratando a Adrián Medina de poder también colocar algo interesante. De costado viene Nava, viene con el lanzamiento, no entra por buena zona. Un saludo para Víctor Martínez. Que se fue a los Estados Unidos a chambear, contratado, qué bueno. Aquí anduviera jugando. Ojalá le vaya muy bien, sí. Pero bueno, a veces hay que ver un poquito también por el bienestar de la familia, mi estimado Toño. No que todo hacer es deporte, ciertos Manuel. Sacrificios. No, ¿sí? Todo es deporte, Manuel. Exactamente. Manuel y yo aquí. Ya casi lloramos. ¿Cómo nos divertimos? No ganamos, pero ¿cómo nos divertimos? Sí. Mi señora no opina lo mismo, pero bueno. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Espero que te lo perdone. De costado, ya está Jonathan Nava. Viene el lanzamiento, choca la pelota, se va de foul.
Isidro Leal dice, buena transmisión, saludos para toda la afición Nayarit, en especial a los de Anatlán, Nayarit. Bueno, pues ahí está. ¿Qué será? ¿Anatlán? ¿No sabes? ¿Será Anatlán? ¿No? ¿Será? O sea, a ver. Pues bueno, saludos para toda la gente que se está conectando, que está al pendiente de la transmisión. Viene Nava, el lanzamiento. ¡Ay, el batazo que se va de giras al jardín izquierdo! Regresa la pelota, el sencillo le da solamente para que llegue Quintina, ya la tercera. A 90 pies del home está la potencial primera carrera del equipo de los Aztecas. Y vendrá a la caja de bateo este que es Alder Sánchez, habiendo de nueva cuenta el orden al batoño. Ahí están hombres en las esquinas, quiere el equipo visitante a cortar distancia. Vamos a ver qué es lo que dice el pitcher, que bueno, está haciendo un buen trabajo Nava hasta el momento. Saludos al Tabino Pérez, que ya también se va conectando. Dijeron que se puso a cocinar hace unos momentos. ¿Qué hubo? A lavar y a planchar. Ya lavó y planchó ayer. Ayer. Sí. Eso comentó en la transmisión pasada. Ok, no, pues está bien. Por eso hoy se puede dar ese lujo. Sí, de ver el béisbol. Ve, tranquilamente. ¿Qué hubo? Perdonado está el muchacho. Se prepara Nava ahí enfrentando a Alder Sánchez, que cayó del 5 al 3 en la primera entrada. Viene el lanzamiento, el batazo que se abre de foul. Se va la pelota de foul, vendrá, espera turno, Asael Durán. Tratando, pues bueno, de disminuir un poco ya el marcador después de la buena primera entrada que tuvo el equipo de los Indios, ¿eh? Sí, sí, sí. Así es que bueno, pues ahí van, poco a poco, en este segundo juego de esta serie, que se está convirtiendo en clásico, ¿eh? Ya, sí, sí, ya. Una rivalidad deportiva interesante. Efectivamente, allá simplemente amaga el catcher. Le vio ahí como que la intención a Adrián Medina de salir hacia la intermedia, solamente amaga, haciendo como que reventar el cinto. De costado Nava viene con el lanzamiento. ¡Ay! Se quedó ahogado el grito de strike, Toño. ¿Sí lo marcó? ¿Sí lo marcó? ¿Uno y uno? Ay. Sí. No, sí, una óptica para este muchacho. No, sí, sí. Sí, sí. Algo anda mal contigo, Manuel, ¿eh? A ver, chécame, no estaba enterado de eso que estás tomando. Y contigo también, ¿eh? Y no, contigo no también, porque yo estoy viendo que tú estás narrando y yo te dejo. Sí, sí, vamos. Ahora resulta. Hay otro que mejor le sacó, dice. Alguien ya le sacó. Ahí el batazo elevado hacia el jardín central. Tiene que hacer metros hacia un costado. Prepara, se queda con la pelota. Se queda con la pelota ya. En el central, ese que es Rafael Bermúdez. Y con esto se va a la parte alta del segundo episodio. No hay daño, Toño Redondo. Así es, no hay daño, cuelga el cero. Y bueno, pues ahí está, 2-0. Sigue ganando el equipo de casa, estos Indios del Resbalón, ante los Aztecas de San Felipe Aztatán. Buen encuentro el que llevamos. Y vamos a la parte baja del segundo episodio, donde, bueno, pues vendrá la gente del equipo de los Indios tratando de incrementar la ventaja. La gente, pues, que viene octavo, noveno y primero en el turno al bat por parte del equipo de casa. Agradeciéndoles a todos ustedes el que nos estén acompañando en esta transmisión que hoy tenemos para ustedes desde El Resbalón en el municipio de Acaponeta. Gracias. En verdad apreciamos el que nos estén acompañando. Y por ahí, si pueden regalarnos un like para que crezca el número de personas que sigan este partido, bueno, pues se los vamos a agradecer bastante. Hay que compartir la transmisión también, si pueden, para que más amigos puedan ver este encuentro de pelota que hoy tenemos para ustedes. Un clima agradable, hoy no hace tanto calor como la anterior ocasión que nos había tocado venir, mi estimado Manuel. Efectivamente, se parece que por eso Luis Arredondo le sacó, ¿eh? Sí. Mejor no llego, dice, más vale. Y mira de lo que se perdió el buen Luis, porque hoy la verdad el clima es envidiable. Está sabroso, está rico, no hay tanto calor, está fresquecito. La verdad, muy, muy, muy padre el clima que hoy nos encontramos aquí en este que es San Felipe, perdón, en este que es El Resbalón. Y bueno, ay, estimado Toño.
Y bueno, vendrá la caja de bateo Jaden Martínez, José Arroyo y Randy Acosta. Son los tres hombres que vendrá como mínimo a enfrentar a Gael Santillán, que ya le conectaron desde la primera entrada, que le hicieron ya dos carreras y que bueno, seguramente querrá sacarlo rapidito y andando para poder venir nuevamente con turno al bat. ¿Así sí dan ganas de venir, Manuel? No, bueno, te han tratado de maravilla. Lástima que tú pues no puedes, pues tú sigue narrando, vas bien. Ya veo. Y bueno, ya lo decíamos, Jainer Martínez, José Arroyo y Randy Acosta en el lanzamiento a la pelota alta. Y bueno, Diego Estrada, que dice que ya no le cabe nada más. No, sí, sigue comiendo, no veo que pare la boca. Está comiendo un niño envuelto de plátano. Lanzamiento strike, el primero ya lo tiene en la cuenta del 1 y 1. Sí, la tiene, ¿cómo se llama? Sí, perfecto. Niño envuelto de plátano. Una bola, un strike para ese que es Jainer Martínez. Luego te platicamos cómo saben, Manuel. Sí, por favor, viene el choque de la pelota, ataca el parador en corto, viene el tiro hacia la inicial. 6-3 la conexión. 6-3 la ruta para que se vaya Jainer Martínez, cae el primer out, vendrá José Arroyo. El primer tercio, señores, ya se registró por la vía del 6-3. Y bueno, vamos a ver si por ahí puede incrementar la ventaja el equipo de casa, que ya está ganando 2-0. Pero que seguramente quiere asegurar este partido para llevarse la serie 2-0. Efectivamente. A barrer la serie, trató de barrerla. Ya sacaron el primero, veremos si pueden con el segundo. Se cuadraba para el toque, sin embargo, termina sacando el bate. Y le cruzan el primer strike. Ahí listo está Gael Santillán. Las bases limpias, todo el mundo jugando atento. Ligeramente adentro del cuadro, strike el segundo. Ahí todo el mundo intentando estar concentrado. La gente feliz, degustando todo lo que se puede traer a comer aquí. Viene la pelota, se termina cruzando. Queda muy abajo el lanzamiento. Gael Santillán trabajándolo también, moviéndole la pelota. Que no se sienta cómodo Pepe Arroyo. A ver, perfecto, un saludo para tu hijo, ¿el colágeno? Ajá, anda jugando en la segunda. Que anda jugando en la segunda fuerza de parte de su papá, William Soberano. Que ya también le anda pegando a la pelota caliente. ¿Qué hubo? De tercera base, ahí anda echándole ganas, mostrando la calidad. ¿Qué hubo? ¡Viene lanzamientos! ¡Ay, que el que le canten! Oye, un saludo para Rebol, hijo de Paulillo, de esta comunidad del Redalón. El Rebol. Ahí está. El Rebol. Bien. ¿Cado? No, espérese. No, espérate, ya me están haciendo hablar acá de más. Ah, revolcado. ¿Sí le dicen? De cariño, okay. Le dicen el Rebol, dice. Sí, el Cado es como el apellido, pues. Espérate. Ay, no, viene el batazo profundo hacia el central. Tiene que recorrer metros atrás, pero se termina quedando allá con la pelota. Empezó a moverse, a recorrer y termina quedándose con él Adrián Medina. Así que con un out larguísimo, Toño. Con un out larguísimo cae Pepe Arroyo. Y vendrá a la caja de bateo este que es Randy Acosta. Randy Acosta, que ya está preparado para enfrentar a Gael Santillán. Sí. Pelotero joven que se le nota, ¿no? Que tendrá unos 17 años. 18, ¿más? ¿Menos? Fíjate, 15 años tiene por ahí. Entre 15 y 16 años. Sí, sí, se le ve en el físico, ¿no? Sí. Se le nota chamaco este muchacho. Vamos a ver qué le puede salir de las manos ahí frente a Gael Santillán. Strike ahí el que le cantan.
Si ustedes no escuchan narrar a Diego Estrada, ¿qué crees que hizo? Le corrió. No, escuchó que había 500 pesos por home run y está pidiendo batear. Está pidiendo batear. Turno al bat. Yo quiero un turno al bat, decía. Sí. Se emocionó. Lo malo que aquí no, aquí en el resbalón no aceptan extranjeros, doña, así que ya perdió. Oye, Juan Rodríguez, un saludo para los indios del resbalón desde California. Dos y uno la contabilidad para este que es Randy Acosta. Dice, un saludo para el Paquico, lo vi en la pantalla, y también para el William Papuy, que está de enfadoso con los comentaristas. Bueno. Allá. Ya recetaron a William. Efectivamente. Randy Acosta, que se va por la vía del ponche, por la vía del chocolate caliente, mi estimado Toño. Se van dos entradas completas, Esto lo gana Indio 2-0. Después de dos entradas completas, la pizarra, el deporte vive. Dice, el resbalón dos carreras. Los Aztecas de San Felipe hasta tan tienen cero. Y bueno, vamos a esperar por ahí para ver cómo se acomodan las cosas. Viene Durán, Guzmán y Santillán a la caja de bateo por parte del equipo visitante. Saludos para Manuel Barrera, Saludos a Manuel Barrera, que está en Hermosillo, Sonora. Saludos para él de parte de William y de toda la gente acá en Resbalón. Y bueno, a todos los amigos que se van conectando a esta transmisión. Por ahí mándenos, pues, sus comentarios. Juan Bermúdez, también ha sido patrocinador. Un saludo para él, para Juan Bermúdez. También, pues, hoy aquí transmitiendo. Un saludo para Juanito Bermúdez, ¿sí? Para Brenda La Paz. Para Brenda La Paz. Y toda la raza que se va juntando. Ahorita vamos a ir leyendo sus mensajes. Por ahí mándenos sus mensajes. Con todo gusto los vamos a ir leyendo. Y, por supuesto, agradeciéndole a todos ustedes de que nos estén acompañando el día de hoy, en este que es el segundo juego de esta serie, en este dominguito beisbolero que tenemos a través de El Deporte Vive. Durán va a la caja de bateo. El hombre que está en las paradas cortas, Asael Durán. Y bueno, después de él vendrá Carlos Guzmán, el receptor, y Gael Santillán, el pitcher. Son los tres en el turno al bat a los que va a enfrentar el pitcher inicialista de el equipo de Casanava. Ahí está. ¿Hay otros saludos? ¿Qué? Al Diablito Silva, un saludo. Paulina Martínez dice, un saludo para mi hijo Henry Muñoz de parte de su mamá desde San Luis Río, Colorado. Órale, saludos. Acaba de ser papá, Henry. ¿Acaba de ser papá, Henry? Órale. Un saludo para Henry, que también acaba de ser papá. Ahí está en la primera almohadilla. Había estado en el central en el primer juego, después se vino a la primera almohadilla. Javier Pineda, saludos desde Tijuana para Juan Ramón Pulido. Tremendo parador en corto. Ahí está, señores. Primer lanzamiento para este que es Durán. Asael Durán, que está en la caja de bateo. Se nos olvidó la tabla. ¿Cómo puede ser posible? Bueno, pues ahí está. Segundo lanzamiento. Y ya vendrá por allá Manuel Gutiérrez con toda la velocidad que le caracteriza para llevarnos la emoción de este que es el segundo rollo. Tercer rollo. Venga, Manuel. Ahí está Durán. Ahí está Durán. ¡El batazo bravo! De foul. Que apenas se abre de foul. Apenitas ahí alcanza a abrirse la pelota este que es Asael Durán. Oye, Juan Gradilla, saludos. El profe Iván Flores desde Tijuana. Y Gonzalo Larios, que si vamos a transmitir el juego de coqueros de Tuxpan, si termina temprano este, a lo mejor sí. ¿Qué hubo? La cara que puso ya este Diego Estrada no fue de buenos amigos. ¿Eh? No trae permiso, entonces no. Volteó preocupado. Muy preocupado, diría yo, ¿eh? Muy preocupado cuando yo que los íbamos a Tuxpan. Sería Manuel Gutiérrez muy irresponsable de su parte de explotarnos de esa manera el día de hoy. Pues bueno, veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, ahí está Jonathan Nava enfrentando a Asael Durán. De costado viene el lanzamiento, la pelota abajo. Cuenta completa ya la que tiene ahí Durán. Juan Bermúdez dice, ánimo raza, saludos para el primo William, aquí lo estoy escuchando en San Antonio, Texas. A ver, manda saludos. Ahora trae porra el William, ¿eh? No, claro. No, aquí saludos para Daniel Torres Nava, para el Virillo aquí estamos todos a gusto.
Faltaste, cabrón, para que te hubieras venido en esas vacaciones para que jugaras. Un buen bateador, el Daniel Torres Nava. Ahí está cayendo el out. Ahí está cayendo el out. Termina con esa línea flojita. ¿A quién? Saludos para Charlie Guzmán, el amigo de aquí de San Felipe, el que va a batear ahorita. Ahí está. Ah, pues qué partido está viendo. No. Oriéntamelo, ¿no? Por favor. ¿Sí? Sí, mi estimado Diego. Hay un out en la parte alta del tercer episodio. Me sanó más para informar al productor que a la gente. Y en el batazo de la línea brava que se va por el jardín izquierdo. Se va hasta el fondo del parque, doblete de campo. Ya el que conecta ahí, Charlie Guzmán, quien precisamente aquí el buen Williams le andaba mandando saludos. Mira, ¿hasta dónde llegaron los saludos? Ándale, ya ves. Dani Torres dice saludos, William. El Dani Torres. Y bueno, pues ahí está un doblete. Ya hay hombre en la intermedia, cuidado. Y viene el cuarto, viene Gael Santillán, precisamente. Que no es un hombre fácil, no es un hombre sencillo de lanzarle. Y que seguramente estará buscando conectar algo. Bueno, viene el batazo elevado. Allá lo pide el central, le dice a todo mundo, quieto, aquí la pelota es mía. Reacciona rápido, allá Gameros hace el corte de la pelota, evita que avance Charlie Guzmán y ya tenemos dos outs. Dos outs, sí, estoy acá dando indicaciones. Dos outs. El productor, explícale, uno, dos, ok. Dos outs, mi estimado productor. Que bueno, saca las meseritas. Sacó el abaco. qué color es. Se equivocaba en el color. Ya, déjalo, porque luego por eso no quiere venir, A mandar saludos por acá, William. Saludos para David Aguilar, alias el Chacuano, el catcher. Nada más que el domingo pasado se nos lesionó de la cadera, de la espalda, y aquí está. Manda un saludo. Saludos para toda la raza de aquí, el balón. Están en el béisbol presenciando un gran encuentro de béisbol. Órale, y esperemos se recupere pronto, ¿no? No, sí, sí, 4 meses le dieron. Ay, híjole, no, entonces hay que aguantar, hay que tener paciencia, señores. Y bueno, ahí está Josué Sánchez, viene el lanzamiento y la pelota se le queda altísima. Y ya espera Luis Daniel, ahí en el círculo de espera, para ver si puede ahí alcanzar a batear. Aunque ya hay dos outs en esta parte alta del tercer rollo. De costado viene Nava, el lanzamiento, strike el que le cantan. No, aquí te van a ayudar porque ya vimos que no. No andas muy fino, ¿eh? Es que hay que, mira, hay que agarrarle. Te vamos a poner atrás de. No, es que hay que agarrarle el modo al umpire. Él canta los strike por abajo. Nada más alza la manita como diciendo, si es, no es. Fíjate, ya hicieron una observación, ¿eh? Dice, nos va a robar el umpire. ¿Le vas a robar tú? ¿Qué pasó? Se trata. No, yo como. Allá bueno que queda afuera. Andalera, que si tenía sed, gracias. Es que te vieron sudando demasiado. Un saludo a Ariel Hugo. Ah, ¿cómo crees? Se conectó el patrón. ¿Qué hubo? Sí, no se vayan a enojar aquellos. No, sí, por favor. Se enoja, ya ves. No. Bueno. Oye, dice, ánimo, primo Piolas, queremos ver a Paquico. Nomás pasa y no saluda. William, encárgate de eso. Bueno, ahí está con esa línea la primera base. Con la línea hacia la primera base cae este que es Josué Sánchez. Se va a la parte alta del tercer episodio, Toño Redondo. Y se está yendo rápido el partido. Va bien y sobre todo, bueno, pues el marcador está 2-0 ganando el equipo del Resbalón. Vamos a esperar la reacción del equipo de San Felipe que ya ha conectado, pero que a la hora buena ha fallado, ha dejado hombres en bases y eso puede ser preocupante. Así es que, señores, ahí está. ¿A dónde vamos? Órale. Bueno, saludos. Oye, agradecer a Ignacio Ahumada Moncada por el patrocinio y un saludo para Reinaldo Martínez Casas. Por supuesto, saludos ya para nuestro buen amigo Ignacio Ahumada Moncada, que aquí anda, aquí muy cerca. Y bueno, saludos a todos los amigos que se van conectando. Sergio Rodríguez dice saludos para Tijuas. ¿Cómo no? A Tijuas. Un saludo a la gente de Tijuana, a la gente que está conectada con esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. 2-0 la pizarra. Usted la tiene en pantalla. Ganando al equipo de Resbalón. Saluditos. Ya ves, Juan Bermúdez dice, saludos, primo, se te quiere.
Lejos de aquí, pero usted te quiere, ahora sí. No, está. No, no, él anda en Texas, hombre. Y muchos dicen, ojalá y pudiéramos estar allá, ¿no? Pero sí, sí, así es esto, sabemos y se entiende que en muchas ocasiones primero está la chamba, ¿no? Sí, también al buen Goyo González, que de repente también nos echa. Ah, ya por ahí, ahí. Y yo qué pedí. Sí, ¿también? También anda no, perdido. Bueno, no. Ayer lo veía muy de gusto. Oye, por cierto, mi señor Toño, agradecerle a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que nos ha regalado un like, que nos manda estrellas, que sigue nuestras transmisiones, porque gracias a ellos cada año somos más fuertes, cada año mejoramos nuestras transmisiones, cada año recorremos más lugares, más ciudades, más ligas, más equipos, más deportes. Y pues bueno, hoy, a pesar de que estos dos últimos años han sido complicados para poder andar como estamos acostumbrados, pues bueno, hemos tratado de hacer un buen esfuerzo para estar en todos los lugares donde nos invitan y donde nos llaman, Toño. Así es, un saludo, dice, hasta Hermosillo, Sonora, a la familia Sedano, vamos resbalón. Aurelio Sedano, ¿es tu primo? Ah, bueno, pues ahí está, puro familia tiene el William, No, el William, le digo a todos, Delma Medina, ánimo Aztecas, ustedes pueden, ahí está también, salud para la gente de San Felipe Estatán. No, bueno, recuerda que ya hizo su equipo, ya pudo hacer un equipo. Sí. Bueno. Contra los de Tijuana se enfrentó y mira, era bueno. Fiesta de palos. Exactamente. Bien, en la caja de bateo, Rafael Bermúdez, Edgar Gameros y Henry Muñoz. Son los tres hombres que como mínimo estará enfrentando Gael Santillán. De verdad, a toda la gente que sigue el deporte que vive, muchísimas gracias. Esperamos que el próximo año sea todavía mucho mejor y que podamos seguir. Un saludo para Cristian Sedano de la Presta Nayarit. De parte de Ignacio Ahumada. Nuestro buen amigo Ignacio Ahumada, que es patrocinador de esta transmisión. Venga, ahí están los saludos. De costado, presenta Gael Santillán, viene el lanzamiento. ¿Ese qué fue? Bueno, nada. Hola, ah, bueno. Un saludo a toda la gente de la presa. Bueno, pues acá anda nuestro buen amigo Ignacio Ahumada Moncada. ¿Atavino? Y toda la gente, ¿Atavino? No, pero es otra presa. ¿Esta presa? Ah, bueno. Aquella presa es de Santiago y esta es de acá de Tecuala, ¿verdad? Ah, perfecto. A ver, ya me ubiqué, sacó un mapa. No, sí. Mundi. Sacate del GPS. GPI, ¿para GPI? ¿Dónde me voy? Pues bueno, allá sí. Oye, demostrando el pinche que trae velocidad, pero le ha costado, ¿eh? No ha entrado, no ha encontrado una zona cómoda de strike. Buena velocidad, pero mueve mucho la pelota. Termina regalando la base por bolas. Sí, se va Rafa Bermúdez. Sí, está bien. O igual tu platita aquí con nosotros. Rafa Bermúdez se va hacia la inicial. Y viene este que es Edgar Gameros. Oye, Tequila González dice un saludo desde Tijuana, arriba, Palmar de Cuautla. Qué bueno que transmiten los juegos. Bueno, pues ahí está, nos invitan y venimos. ¿Cuándo le hemos dicho que no a alguien? Pero desde la hora sí que nos hicieron madrugada. 5 de la mañana lavando el carro. Sí. Echando gasolina a las 6. Ya nos dijeron. Ah, bueno, pues ya estaremos por acá, gracias a Dios. Viene el revir hacia la inicial. Hace rato se la aplicó a Gameros, ahora se la quiso aplicar a Bermúdez. No es por presumir, pero tenemos un uniforme muy parecido al que portan las casi chicas del igualito, ¿eh? Casi igual. Ahí lo traigo, de hecho. Nos pirateamos el diseño. Nos pirateamos el diseño. Viene el lanzamiento a la pelota, que no puede soltar ahí el receptor. Se le resbaló la pelota, ya había metido ahí. Había martillado el brazo este que es Charlie Guzmán. Ya había martillado el brazo cuando quiso soltar el disparo, se le zafó la pelota y ya fue imposible sacar a Bermúdez en la intermedia. Sigue Gameros. Se te quedan viendo las muchachas del softball. No te creen, Manuel, ¿No me creen? Ah, ¿cómo no? ¿Cómo vas a tener un uniforme de ese? Allá la pelota que se le escapa al receptor. Viene el tiro, ¿no? Espera, tranquilamente. Y ya le robó la segunda, ya le robó la tercera. Doble robo, señores. Por si había duda, ¿eh? Segunda y tercera. Ya le aplicó la medicina en dos ocasiones. Y sí. Que se cuide porque le roba el home, ¿eh? Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado en una de esas. Cuidado en una de esas porque... No falta por ahí. Anda encendido este muchacho, ¿eh? Sí, el animado. De costado, Santillán contra Gameros. Viene el lanzamiento.
No, no cruzó el bat. No, una bola, dos strikes. Lo tiene ahí bien cuidadito, ¿eh? Saludos para el trigo hasta Ciudad Obregón, Sonora. ¿A dónde? Saludos para el trigo hasta Ciudad Obregón, Sonora. Venga, si Ciudad Obregón termina la pelota demasiado abajo. Dos y dos. Efectivamente, dos y dos. La contabilidad ahí para Gameros. De costado, nuevamente lanzamiento, choca la pelota de bote. Saldos, que no puede hacer nada el parador en corto para poder quedarse con ella. Simplemente ve cómo le picotea la pelota. Se va hacia el central, Gamero se empuja una más. Tres carreras por cero, la pizarra, el deporte vive. Y bueno, pues ahí está, al final de cuentas viene Henry Muñoz a la caja de bateo, encontrando a uno de sus compañeros en la primera almohadilla. Así es que bueno, pues ahí está, sí, hombre, pues luego, ahí está Henry Muñoz en la caja de bateo. Y bueno, pues vamos a esperar. A ver qué es lo que sucede, ¿sí? Sí, esperamos que el hijo que acaban de hacer traiga torta bajo brazo y bote la bola a Henry Muñoz. Allá está Henry Muñoz, que recibió base por bola en la primera entrada. Viene el lanzamiento, se queda afuera. Una bola, cero strike. Hombre, en la primera almohadilla. Y bueno, pues ya hubo una carrera más para el equipo de casa. Henry Muñoz. Un hombre de experiencia. Saludos para el compa William. Como que... Allá otro batazo de hit. Línea. Y bueno, ya está llegando a la segunda almohadilla. ¡Quieto! Limpio doblete. Se va hasta la tercera, Edgar Gameros. Y bueno, sigue amenazando el equipo de casa. Isaac Flores, el receptor, viene a la caja de bateo, mi estimado William. Sí, sí, aquí viene el primo Isaac Flores. Que en la mañana pegó tremendo cuadrangular de línea. Sí. Allá, esperemos y pues soy de casa. Quiero que pegue otro jonrón para que tengamos un colchoncito más de ventaja, ¿no? Te manda saludos Alonso Martínez. Conchita Jauregui, también saludos para Williams, dice. Ah, sí, saludos para la Concha, que es la mujer del Isaac. Ah, bueno, es mujer de Isaac Flores. Bueno, pues ahí está. Y viene Isaac Flores a la caja de bateo, el receptor. Va a venir por allá con el lanzamiento que se queda abajo de Gael Santillana. Hombre en segunda y en tercera. Amenazando de nueva cuenta el equipo del resbalón. Ya le solucionaste la vida a mi estimado Diego, que lo veo preocupado, nervioso un poco. Se hizo lo que se pudo. Y bueno, teníamos un mejor relevo aquí, ¿eh? William estaba dando con todo, sí, ya era una cátedra de cómo narrar el béisbol. William, ocupamos narradores. No le muevas porque te van a dejar sin chamba. Isaac es el mejor, dice Conchita. Saludos. Héctor Murgo, saludos también. Saludos. Sí, sí. Y bueno, está Isaac Flores. Ahí está. ¿Qué hubo, ya ves? No, espérate. No le hagas, William. Experiencia hay. De costado, Santillán, la pelota que queda alta, ¿eh? Y ganas también, ¿eh? Y bueno, hay hombres en segunda y en tercera. A Gameros le dio para poder llegar a la tercera. Henry Muñoz, que se encuentra ya en la intermedia. En el lanzamiento, el batazo elevado. Que se va a quedar el parador en corto. Ya se queda con la pelota, fly al 6. Se va este que es Isaac Flores. Y hombre, en segunda y en tercera todavía, Manuel. Exactamente. Está el peligro ahí latente. Y viene Flores. Bocanada de oxígeno puro, aire puro el que puede respirar ahí Gael Santillán, porque se le estaba juntando y se le estaba complicando las cosas ahí en el diamante. Viene el otro Flores. Viene Iván Flores. A ver, que hace rato conectó, ¿eh? Esperemos ver si puede nuevamente ponerse presente allí en la caja de bateo. Viene el lanzamiento a la pelota que entra un poco alta. La primer pelota mala.
Gameros desesperado, lo veo yo ahí en la tercera, ¿eh? Ya queriendo venirse, pero acomodé lugar hacia el home. Nuevamente viene el lanzamiento, swing strike. Le tiró con unas ganas, ¿no? Sí, sí, quiso despedazar la pelota. Sí, 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 sí. Sacarla lo más lejos posible, termina abanicando. Swing largo el que hace ahí, este que es Iván Flores. Y ahí también es donde a veces entra el coach para dar las señales y decir, con que choques la bola fácil, pues podemos anotar dos carreras. Que es algo que Gameros hace mucho precisamente, uh-huh. Swing strike el segundo. Una bola, dos strikes. Ya lo que te decía ahorita, ¿no? Gameros es, por ejemplo, ese clásico bateador que ya simplemente choca la pelota, acomodarla, colocarla, que avancen los corredores, que avance la gente, ¿no? O envasarse en determinado momento. Una bola, dos strikes. Ya la que tiene aquí, este que es Iván Flores. Toma un momentito ahí, Gael Santillán. Sabe que está sentado en un polvorín. Un hit podría tener hasta dos carreras, De costado. Viene el lanzamiento. Swing, está en el tercero. Sabe Flores que se equivocó. Que se fue con una pelota alta y terminan chocolateándolo. Así es. Con esto hay dos tercios ya. Y siguen dos hombres en las almohadillas esperando que alguien lo remolque. Y viene otro Flores. Jonathan Flores. Viene. Como decía viene. Diego. Vas a hacer tu ramo de flores. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que quería un ramo de flores. Y bueno, ahí está Jonathan. En el lanzamiento tiene que meterle el cuerpo. Como se dice coloquialmente, Toño, metiéndole el pecho a las balas, porque esa pelota iba muy clavada. Y tiene que mascotear bien ese que es Charlie Guzmán, ¿eh? Se pone atento Gael Santillán, cuidando todo lo que viene. Ya lo tiene en el 1-1, Una bola, una strike para este que es Jonathan Flores. Velocidad hay, Sí, velocidad sí hay. Aurelio Sedano dice un saludo por el pájaro Iván Flores. Pero... sí, le dieron su chocolatito. Velocidad hay, pero tiene que bajar... Le tiene que sacar velocidad a sus lanzamientos si quiere que entren por buena zona. Eso es como algo de lo que le falta a Gael precisamente. El control de la esférica. Ahí el batazo que se va por el lado derecho. Por el lado del foul. Una bola, dos strikes. Buscan. De costado, viene lanzamiento, swing strike, el tercero, muy termina alta. Ponchado ahí, Jonathan Flores se va con una pelota altísima, engañado completamente, de esta forma se van tres completas, aún así sigue ganando los indios 3-0. Tres carreras por cero y bueno, al final salió el problema cuando se le complicaban las cosas al equipo de los aztecas de San Felipe Azatán. Los indios no aprovecharon, dejaron dos hombres en base, pero ya están ganando 3-0. Así las cosas en este encuentro segundo de este domingo aquí en el Resbalón, municipio de Acaponeta. Saludando a todos los amigos que nos están acompañando en esta transmisión, agradeciéndoles el que estén con nosotros e invitándolos para que la compartan, para que sean más las personas que puedan disfrutar de este juego de pelota que hoy tenemos para todos ustedes aquí en el Resbalón, como lo decíamos. Y bueno, pues la verdad que el encuentro ha sido interesante, atractivo. Nava se mantiene en la loma de los disparos, el inicialista por parte del equipo de casa. Ha tenido una tarde tranquila, no se le ha exigido mucho y lo que se le ha exigido pues lo ha resuelto de muy buena manera este inicialista Nava. Vamos a ver, el ambiente es sensacional aquí en el Resbalón. Como siempre en el béisbol, pues las rifas, los antojitos, toda la venta que hay aquí alrededor y el ambiente familiar, muchas visitas de algunas personas que vienen de los Estados Unidos a pasar estas fiestas de fin de año. En casa, con la familia, con los amigos, con los parientes, con los compadres. Bueno, pues hoy aquí estamos y los que no pudieron venir, pues lo están viendo a través de El Deporte Vive. Efectivamente, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a donde quiera que nos estén viendo, que nos estén siguiendo en esta transmisión que se origina desde el poblado del Resbalón en el municipio de Acaponeta, Nayarit.
ciudad beisbolera, municipio beisbolero, poblado beisbolero 100%, donde se practica este deporte, que es una caja de sorpresas, que nunca sabes qué es lo que va a suceder y que siempre mantiene al aficionado en el filo de la butaca. Este muchacho lo vemos con una buena presencia física, pero no ha podido conectar. A Luis Daniel. Sí, Luis Daniel. Y me acordé de Greg Estrella, que también a veces lo veías tú con imponente y no sí, le daba. ¿Cómo no? Pero sí, cuando le daba, la volaba, destrozado prácticamente. Efectivamente. ¿No? Saludos para mi Greg, si por ahí no Comandante Estrella. A Greg, el Comandante Estrella, y hasta Sayulita. Con los Jaibos, ¿no? Que es uno de los jugadores emblemáticos de los Jaibos de Sayulita. Junto con los hermanos. Sí, con Amudio. Los hermanos Amudio, de Sinaloa, ambos. Una bola. Y de hecho, Greg Estrella, si no me falla la memoria, es de California, pero ya vecindado hace muchos años allá en Nuevo Vallarta. Bueno, Melesi de la Olla dice un saludo para todos los jugadores del Resbalón, su amigo Melesi de la Olla Lora. Saludos. Ahí está el saludo. Gracias. Cero bolas, dos strikes ya. El que le tienen ahí a este Luis Daniel. Que te vea. Que ahí está buscando una buena pelota, la que pueda despedazar bien el lanzamiento. La pelota queda demasiado abajo. Una bola, dos strikes. Aprovecha ahí Henry Muñoz para salir y darle un par de consejitos ahí, hacerle un par de comentarios a este que es Luis Daniel. El lanzamiento nuevamente muy abajo, termina otorgando la base por bolas. ¿Ya van la segunda? Ocasiones. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero es la segunda base por bola que le otorga a este Luis Daniel. Decía, hay una película que se llama es de béisbol. Money Baseball, Money, algo así se llama, donde Brad Pitt es uno de los protagonistas, es gerente del equipo de los Atléticos de Oakland. Y cuando se le van sus... ¿Ya estás comparando a William con Brad Pitt? No, es que ahí te va. A ver. Cuando le desmantelan el equipo, le empiezan a buscar jugadores para poder hacer un equipo nuevo. Y querían suplir a las estrellas que se habían ido. Y él decía, no, lo que necesitamos son jugadores que se envasen, no reemplazar a los que se fueron. Caso de Luis Daniel, que si bien no ha conectado cuando viene el batazo que se va hacia el center field, el hit sencillo que conecta ahí este que es Charlie Guzmán, y que ya tiene corredores en primera y en segunda para el equipo de los Aztecas, que no es cierto, es... El Ediel Sánchez. Sí. Y el caso de Luis Daniel es lo que yo veía, ¿no? Que a veces no importaba la forma. El chiste es que te envases, ¿no? Oye, dice arriba el Resbalón desde Ciudad Obregón, la familia Soberano. Ahí está Nomar. Ahí está. Y viene el diálogo con el pitcher. Ah, sí. Un saludo para la comadre de William, Billy Madera. Y también es tu cuñada y es tu comadre. Bueno, Billy Madera, ahí está. Saludos. Y bueno, Manuel, ¿en qué terminó la película? Ya nos contaste. El chiste es encontrar los jugadores que se envasen. A veces no es necesario que sea base de batazos, sino puede ser provocando, generando las bases por bolas. El chiste es estar presente en las bases. No contaste el final para poder ver la película. Exactamente. Ah, qué bueno. Voy a checarla. Ya dijiste. Muy buena, de las pocas películas que hay sobre deportes muy buenas. Y precisamente sobre el béisbol. El rolling que no puede quedarse con ella. Este que es Henry Muñoz tiene que bajar a segunda base. Se va a venir una carrera. Viene el tiro hacia la receptoría. Y dice Luis Daniel, no señor, yo me regreso. Más vale porque a pesar de que el tiro salió abierto, pues bueno... No, pero es que iba corriendo una velocidad, parecía que traía el freno de mano puesto, espérate, ¿no? Pues por eso me lo regresaron a tercera, órale, vámonos. Así es que, Así que bueno. Oye, está congestionada las almohadillas, ¿no? Sí, se llenó la casa. Se llenó la casa de Aztecas, Toño, ¿eh? Y ya está por ahí, fue todo para Nava.
que había iniciado bien, pero no se quiere arriesgar. El manager dice, nada, dame la pelotita porque vamos a cambiar de pitcher. ¿Y viene Sánchez? Ahorita te digo quién es el que va a venir. Martínez, viene a la caja de bateo. Digo, José Luis Martínez. ¿Estaba en el cuadro él? No. José Luis Martínez. José Luis Martínez. Ok. Viene acá. Sí, ¿Qué te pasó, Manuel? No. Se le queda viendo, sí, es pitcher. Estoy aquí viendo la anotación nada más. Acomodando físicamente a los hombres que tengo ahí en las bases. ¿Almohadillas? Sí. En la primera se encuentra Quintín López, en la segunda está el Edel Sánchez y Luis Daniel, que aparece allá en la tercera base. Sí, así es. Y viene Adrián Medina, el jardinero central, a la caja de bateo para enfrentar al relevista, que es José Luis Martínez, el pitcher que entra de relevo por parte del equipo de casa, el resbalón. Y que bueno, si bien es cierto, le heredan tres hombres en las almohadillas, buscará colgar el cero Manuel Gutiérrez. ¿En qué posición lo mete? ¿No? Casa llena sin out. Pues sí. Una de las situaciones complicadas en las que entra el equipo de... el pitcher de el equipo de los indios, tratando ahí de que no les hagan carrera. Y bueno, veremos si puede bloquear a la ofensiva del equipo de los Aztecas. No la tiene fácil, pero bueno, habrá que ver cómo va trabajando. Porque bueno, este Adrián Medina es un bat interesante, ¿eh? Sí. ¿Ya conectó hit? Ya conectó un hit, así que bueno, puede en determinado momento encontrarse con algo ahí cómodo. Que pudiese traer por lo menos hasta dos carreras, ¿eh? Los Aztecas ahora lo que quieren es darle la vuelta como se las dieron a ellos en el primer juego, que ganaban 4-0. Y que terminaron perdiendo 5-4, ¿no? Exactamente, veremos que cómo se le dan las cosas. Omar Flores, saludos para Papuy, dice. Ah, sí te dije. Ya me imaginaba. Y bueno, ya viene José Luis Martínez con su primer lanzamiento. Viene la pelota, strike el que le cantan. El Chucky. ¿El Chucky es el pitcher? Sí. Venga. ¿Como el muñeco diabólico? Sí, ¿eh? Ah, que no se te aparezca de noche, muchachos. ¿Sí? No. ¿Ya se calmó entonces? Ah, qué bueno. Empeoró, dice. Nuevamente viene con el lanzamiento, el picoteo de la pelota. Tranquilo, todo el mundo quieto. Y aún así ya hay hombre allá en el... ¿Sí? Calentando el brazo. Preparando el posible relevo. Veremos si puede. Uno y uno, dice ahí el umpire. Que ya le está pegando el sol de frente. De costado. Viene con el lanzamiento. Swing strike. Empezando a encontrar la zona de strike, cuidado. Sí. Si es el Chucky, me va a te va a dar miedo a todos. No. Yo pensé que te iba a dar miedo. No, yo qué. El que está esperando un turno, ya sabes quién es. No, pero no. No creo. No hay manera. Sí, Diego dijo, si hay 500, por con Ron, yo quiero turno. Dijo. Nuevamente se prepara ya Martínez. Casa que... llena, viene con el lanzamiento. ¡Ay, de caballito! Le termina pegando, le termina regalando la primera carrera al equipo de los Aztecas. Híjole, lástima, al final de cuentas Luis Daniel llega a la registradora. Por allá se le suelta un poco la pelota y bueno, pues da en el bateador base por golpe que está produciendo la primera carrera para el equipo visitante. 3-1, la pizarra del Deporte Vive. De la manera menos pensada, menos esperada, mi estimado Toño, termina entrando la primer carrera para el equipo de los Aztecas de San Felipe. Pero bueno, esto todavía no se ha acabado, ¿eh? Esto todavía está peligroso. Le falta mucha historia a este encuentro. Está todavía las bases congestionadas, no hay out. Viene este que es Alder Sánchez. Viene el lanzamiento.
Nada, no entró por buena zona, dice ya el umpire. Voltea ahí a ver a Henry Muñoz. A la inicial se pone de acuerdo con el receptor. Va a venir con el lanzamiento la pelota que queda alta. Y pareciera que no, pero el propio Alder como que se mete tendito ahí, como que le mete el cuerpecito. Jugando para el equipo. Tratando de jugar para el equipo. Y dice, ¿quién quita? Y por ahí vienen las del empate. Por lo pronto. Pero ya qué complicada situación, ¿no? Para sí, el relevista. Muy difícil. Va a venir el lanzamiento muy picoteada. Respetando un poco al Alder Sánchez, ¿no? Sí, pero creo que es momento de arriesgar un poco más. Tratar de tenerlo con las manitas amarradas. 3-0. Evitando que vaya a conectar algo. De costado viene Martínez ahí con el lanzamiento. Strike al que le cantan. El automático. Sí, 3-1. 3-1. Las almohadillas congestionados de aztecas, señor. A donde voltees hay una azteca. La cosa está quedando. Y no es de oro, no te emociones. Sí, porque luego te brillaron los ojitos. Dijiste campechaney. No, no, tranquilo. No, no, estamos hablando de béisbol, Manuel. Relájate. En el lanzamiento. Sin, ahí alcanza a machucar ligeramente la pelota. Lo suficiente para llegar a la cuenta máxima. Un out que le daría tranquilidad al equipo de los indios, ¿eh? Sí, porque ya está Asael Durán esperando su turno. Y la quiere volar. Sí. Así me dijo, ¿eh? Que va de dos nada en el partido Asael, ¿eh? Que puede despertar. Pero por lo pronto seguimos con Alder Sánchez. Viene el lanzamiento, ya alcanza a tocar la pelota. Y bueno, se termina. Se termina cayendo en el out, quiso tocar la pelota. Y bueno, termina. Rara decisión, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí mismo el coach de primera le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Por pues qué lo hiciste? Quiso sorprender, el sorprendido fue el Menecio de la Olla, dice resbalón, cuna de grandes beisbolistas, ¿eh? Para que veas, ahí está. Saludos a la gente que está participando en la transmisión, que nos manda sus mensajes. Y aquí le tratamos de leer todos sus comentarios. Venga, saludos a toda la gente. Asael Durán en la caja de bateo, que va de dos nada del partido. Dos nada del partido, cuidado, porque esos que llegan sin poder conectar algo son los más peligrosos. Son los que terminan a veces pegando los sustos más duros. Charlie Guzmán ya espera también en el círculo. A ver si alcanza a batear. De costado viene el lanzamiento, el batazo que se va de foul. Así que, a ver, mi estimado William. Sí, te quedaste muy callado, Manuel. Digo, no, a ver, sí. Yo quiero hablar. Ah, pues sí. Quiero mandarle un saludo a mi papá, Isidro Sobrano López. Órale. Que él jugó en la Liga Invernal Nayarita, la desaparecida Liga Invernal. En los años, así en los años, jugó con Coqueros de Tuxpan, Delfines de Vallarta y con Acaponeta. Vámonos, nada más, imagínate. ¿Hasta dónde llegó? Jugó Henry entonces Muñoz. Con Tuxpan, con Delfines de Vallarta y Acaponeta. Y Acaponeta, ¿no? Pues sí. Tremendas novenas donde vio acción tu papá. Sí, sí, y luego también estuvo con, probó suerte con Diablos Rojos de México. Ah, estuvo con los Diablos, en la organización de los Diablos. Sí, estuvo ahí. También. En manager aquí éramos Cimental, también estuvo junto con él en Pastejé, también estuvieron Dios. Ah, en la academia de Pastejé. Y de ahí se fueron a Diablos, pero no yo digo que no entraron al equipo grande o no sé muy bien. No en aquellos tiempos bien. Había a veces favoritismo, Sí. Pero bueno, ahí está el saludo para todos ellos y vendrá el Chucky, sigue en la loma de los disparos. Una bola, 2 strikes, se viene el lanzamiento. Ese me gustaba para strike, No, sonríe simplemente el Chucky. Solo sonríe. La sonrisita nerviosa, como diciendo, esa ¡Qué decente se vio!
Oye, saludos para el papuy de su primo desde la casa del profe Berna, Omar Flores. Ahí está. Nuevamente viene Martínez con el lanzamiento, el batazo elevado. Ahí hacia el jardín central se va a venir probablemente una. Viene el tiro, el corte que hace Gamenos, le bota la pelota. Allá releva. Allá releva bien Henry Muñoz, sin embargo se viene la carrera de Erediel Sánchez. Y ya tenemos dos carreras en la pizarra y se me hace que va a ser todo para el buen José Luis Martínez. El Chucky. Sí, ya le piden la pelota, aceptó dos carreras, que por cierto se las heredaron, ¿eh? Acuérdate que cuando él llegó tenía tres hombres en base. Sí, no van para su contabilidad. Y ya lleva dos tercios, alcanzó a sacar solamente. Y bueno, pues ahora viene Flores. ¿Eh? Abraham Delfín. El Bolas. ¿Así le dicen? Bueno, puro sobrenombre, órale. El Bolas a la loma de las responsabilidades, mi estimado Manuel. O si quieres poner a Abraham Delfín. ¿Cómo lo conoces mejor? Como el Bolas, ¿no? El Bolas. Ahí está. Y bueno. Que le mandaron saludos a Delfín en el primer partido. Ah, sí, cierto. Al Bolas. Espero que no sea porque tira puras bolas, ¿eh? Digo. Ah, sí, es llevadito este muchacho. Ah, o sea, solamente espero eso. Ya, no, 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 no. Y tanto que me dijo, yo quiero narrar, dame chance, sí. Mira. Yo quiero entrar en el partido. Bueno. No soy malo, no voy a fallar, pues, ¿no? Diego, prepara el brazo, vas a... Prepara la garganta. Va a haber cambio. Y bueno, ¿vendrá Charlie Guzmán? No, se ve que no. ¿No? ¿No crees que llegue? No, no, no creo, ya está. Bueno, Manuel voltea al cielo así como diciendo, ¿de qué se trata hoy? Y bueno, ahí está el buen Abraham Delfín, que ya está listo. Se pone de acuerdo con el receptor. A sacar un tercio cuando menos, sí. Y a evitar que le emparejen el partido. Efectivamente. Peligroso, Charlie. Sí, sí, sí. Pues ya lo vimos, que... en el primer partido conectó cuadrangular. Viene, en la misma primera entrada. Viene la tanda pesada, ¿no? Para sí. El equipo de San Felipe. Viene Carlos Guzmán como tercero, Gael Santillán como cuarto y Josué Sánchez como quinto. Imagínate nada más. La batería pesada. Que si... puede sacar ahorita a ese que es Carlos Guzmán, sería un buen alivio, definitivamente. Seguimos allá con corredores en primera y en segunda. Y bueno, el Bolas que viene con su primer lanzamiento. ¿Qué fue? Se queda abajo. ¿Bola? ¿Bolas? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya nos saló el Manuel, ya nos saló. Y luego dicen que el llevado soy yo. Ya lo salaste, Manuel. Mira, tengo mejor combatir a Quiniela, ándale. Viene el lanzamiento nuevamente, entra por mala zona de la pelota. ¿Qué fue? Bueno, a mí no me dicen así, ¿verdad? No, Manuel Gutiérrez. No me distraigas al productor, ¿no? Porque si de por sí. ¿Cuántos audán? ¿Dónde estoy? Sí, pues imagínate. Me lo distraes. Dos y nada. La última vez gritó primero y diez. Y en el batazo elevado en terreno del foul. Bueno. Todo el mundo se cubrió la cabeza, pero nunca escuchamos caer la pelota. No, todos volteaban a ver dónde estaba la pelota. Bueno. Así que bueno. Dos bolas, un strike para este que es Charlie Guzmán. En primera, Adrián Medina. En segunda, Quintín. Quintín López rompe el contacto. Así que Abraham Delfín listo. Voltea solamente a ver al hombre de segunda. De costado viene con el lanzamiento.
No. No le gusta el umpire, dice, no señor, no entró por buena zona. Pide por allá el cambio de pelotas. Ya la guarda el umpire como diciéndole, de todos modos al rato te la voy a dar. Ahorita la limpio un poquito y te la vuelvo a dar. Pero mentalmente ya le dio una pelota nueva. Claro, claro, claro. Tú relájate, Manuel. ¡Viene el lanzamiento! Strike. Y le cantó el strike. Cuenta llena, ¿no? Cuenta completa ya para ese que es Charlie Guzmán. Todo mundo a correr. Hombre en primera y en segunda. Hay dos out. Tres bolas, dos strikes, dos outs. Lo que salga, a correr todo mundo. De costado. Y en el lanzamiento, el batazo elevado hacia el central. Le tiene que meter velocidad. Viene la pelota, se la queda ya el jardinero derecho. Excelente atrapada la que hace por allá. Este que es Jainer Martínez, que le mete velocidad. Y sobre la barrida se queda con la pelota. Cayeron dos carreras, 3-2 en la pizarra, aquí en el resbalón, después de tres entradas y media. Así es que bueno, vamos a la parte baja del cuarto episodio, señoras y señores. El equipo del resbalón mantiene la ventaja, 3-2, pero ya registró y ya se puso interesante el juego porque San Felipe quiere emparejar la pizarra en este que es el segundo juego de esta serie. Y Andrés Hernández, el umpire, dice Diego que le dicen el tribilín. ¿Ah, sí? Es que ese Diego es bien llevado. Llevadito el muchacho. Bien llevado ese Diego, la verdad. Bueno, pues ahí está. Y bueno, agradecer a Ignacio Ahumada Moncada, patrocinadores de estas transmisiones, a Reinaldo Martínez, a nuestro buen amigo Williams, que ya lo escuchamos por aquí, atendiendo los saludos de toda la gente que se ha comunicado. Y bueno, todos los que siguen mandando sus mensajes. Delma Medina dice, no tengan miedo, indios. Ahí está sus saludos, sus comentarios. Gracias por estarse comunicando con nosotros a través del Deporte Vive en este segundo juego de este dominguito aquí en el Resbalón, en el municipio de Acaponeta. Desde Tepic nos lanzamos muy temprano a Acaponeta, llegamos, nos instalamos y a echar gritos, señores. Efectivamente, mi estimado Toño. Porque en mi casa no me dejan gritar. A terminar de buena manera este 2021. ¿De qué forma? Narrando béisbol, llevándole la magia del rey de los deportes. ¿De aquí a dónde? A toda la gente que nos siga. De aquí a Tuxpan. ¿Qué? Acá William quiere mandar saludos. A ver. Saludos para el Bad Boy, el Piruas. Ahí anda, el Bad Boy. Acaba de pasar activo por la cámara. Acaba de pasar por la cámara, el Piruas. Ya tiene rato pasando y nadie le mandaba saludos. ¿De qué se trata? Y bueno, ya le decía yo. Órale, Adrián Obeso dice, ánimo, saludos, indios, pura pimienta. Saludos, Adrián. Vamos a ir a Tuxpan solamente porque Diego lo pidió. ¿Diego lo pidió? No, Diego si lo Diego pidió. Lo pidió, hay que ir a Tuxpan. Diego lo pidió, dijo, yo quiero ir a Tuxpan, quiero estar en Tuxpan. ¿Serio, Diego? Quiero ver el béisbol en Tuxpan. Ah, ok. Así que... No, y la otra vez que fue le tocaron como 5 horas de transmisión, o sea, ¿no se llenó el muchacho? Mínimo otras 5, dice. En Santiago le tocó juego de 12 entradas, imagínate nada más. Pero sí, iban los dos de largometraje. Hoy no imagínate, vino uno. Hoy no vino uno. Se le durmió el gallo y se le fue el tren. Y todavía se atreve a poner GPI. Oye, un saludo para todo el equipo de indios y todos sus amigos de parte de Chalío Torres, cómo no. Ahí está la gente de los indios. Y bueno, vamos a cerrar el cuarto episodio, mi estimado Otoño. A cerrar la cuarta entrada. Viene el hombre del atrapadón, Jainer Martínez. Viene José Arroyo y Randy Acosta, son los hombres que van a estar enfrentando a Gael Santillán, que tuvo tiempo de descansar el brazo. Sí, tranquilamente.
porque fue una larga apertura del cuarto rollo. Ahí alcanza ahí a pellizcar la pelota simplemente. Y bueno, recordar a toda la gente que este partido es a 7 entradas. A menos que la suerte de Diego nos nos diga. Ah, ok. Este iría 9, Manuel. Ah, este iría 9. Sí, perfecto. Si el tiempo lo permite. Y si no, pues hasta donde permita. Hasta. O a las 5 de la tarde el umpire determina. El umpire es el que tiene la última decisión. Palabra. No importa, el Diego se trae unos reflectores ahí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Dice, por si salgo a cuadro, que me ilumine bien. Dice, que me vea yo bien. ¿Maquillaje? Viene la línea. Ahí está, era. Ahí está. Ese ya no sirve. Oh, aquí está. No sirve, está roto. Ah, se rompió. De costado, Gael viene con el lanzamiento. Parecía que entraba por buena zona. Pero bueno, el umpire anda... ¿Dadivoso? Quisquilloso. Ah, quisquilloso. Bueno, quisquilloso. Entonces, ¿qué, Diego? ¿Tuxpan o no Tuxpan? No, Diego tiene toda la intención de ir al juego de Tuxpan hoy. Perfecto. Lanzamiento, strike el tercero. Lo chocolate para Jainer Martínez. Calladito y a sentarse. Sí, le recetan el ponche. Y bueno, a Martínez. Y bueno, pues ahí está. El Characas Arroyo. ¿El que está en la caja de bateo? El que está en el box. Venga. Así que bueno, José, bueno, Pepe. Pepe el Characas Arroyo. Para los amigos, Pepe. Así que tú le dices José, por favor, ¿eh? No seas llevadito, no, sí, 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 por sí, favor. Sí. Y cualquiera me echa a mí la bronca. ¿Ya ves? No, no, o sea, para eso vino y William. Sí, sí. Por eso está sentado aquí. Ah, bueno, no, o sea, sí, sí. Nada de que el barrio me respalda. El William me respalda. ¿Alguna duda, Manuel? No, no, no. Bueno, de ninguna manera, continúa, de ninguna forma, claro que sí. Fuiste asesor de primer nivel hoy y tú lo quieres callar, ¿no? No, Manuel. Jamás, jamás, mi estimado Toño. Allá viene Gael nuevamente, prepara, viene con el batazo elevado. Se prepara el izquierdo, pone el radar a funcionar, se le cae la pelota. Se viene el robo de la intermedia, aguas, porque a lo mejor ahí lo sacan. ¡Aos! Ya estaba así. Fíjate que creo que ahí sí ya estaba predispuesto el umpire. Sí, ya estaba como diciendo. Va a ser out. Va a ser out y lo terminó sacando. Bueno. Híjole, ¿en qué jugada? ¿Y hay dos out? Pues bueno, error. Error del central. Y out del 8 al 6. Así que así cae al 4. Sí. Ahí está. Pues bueno, ya hay dos outs, mi estimado Toño. Y en la caja de bateo está Randy Acosta. Delma Medina, un saludo para Yolanda, Yasmín y Fernanda. Órale, saludos. Ahí están los saludos, la gente que sigue viendo este partido, que nos sigue acompañando a través de la transmisión que se origina por El Deporte Vive. Swing Striker, que le encantan ahí a Randy Acosta. Fíjate que son jugadas que en un momento dado te pueden definir un partido, sí, Manuel. Desafortunadamente. Sí, sí, sí. Y es que no solamente es el que se haya robado la base, a lo mejor debió de ser un poco más cauteloso, ¿no? Cauteloso, esa es la palabra. Viene el lanzamiento, choca de la pelota, batazo lento, atrapa el parador en corto, el tiro hacia la inicial, ruta 6-4, se va Randy Acosta rapidito, se fueron 4 entradas completas, sigue ganando los indios, Toño. Así es, después de 4 entradas completas, la pizarra, El Deporte Vive, nos dice los indios del resbalón. Tienen 3 carreras. Los aztecas de San Felipe hasta tan tienen 2. Así está la pizarra. Iremos al quinto episodio.
y vamos a ver cómo se van dando las cosas. Nosotros agradeciéndole el favor de su atención, invitándolos para que sigan acompañándolos, para que nos manden sus comentarios. Estaremos leyéndolos, por supuesto, sus saludos aquí en esta transmisión. Gracias por acompañar al Deporte Vive, por supuesto, el día de hoy. Y como siempre lo hacen, gracias a quienes, bueno, no, continuamente siguen las transmisiones deportivas que tenemos los fines de semana para todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Y bueno, ya 4 de la tarde, Manuel. Ahí vamos. Poco a poco. Ahí está. Fíjate que llevamos 1:40 de transmisión. Cuando en el primer juego, en 2 horas, menos de 2 horas. Sí, bueno, fue 1:58. 1:58 más o menos lo que duró el primer partido, que se fue más rapidito. Este se ha sido un poco más largo, digo, han sido algunas entradas largas como la cuarta y la primera, que fueron un poco más largas de lo normal, pero en general ha sido un juego rápido, ¿no? Sí, 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 va bien el juego, van a buena velocidad y vamos a esperar por lo pronto por ahí si viene la reacción del equipo visitante o si bien los Indios del Resbalón se llevan la victoria, que sería la segunda, y estarían barriendo esta serie, Manuel Gutiérrez. Así es, aunque queda mucha historia por delante, mucha historia por delante, sobre todo el equipo de Aztecas, Toño, que es un equipo bravo, es un equipo que no fácil lo vas a derrotar, que no fácil lo vas a dejar tendido en el campo. Y bueno, ellos van a seguir peleando, el equipo de Aztecas, pero también los Indios están apretando, quieren traer las cosas cortitas, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ya está ahí en la caja de bateo Gael Santillán, que es el pitcher, que es uno de los refuerzos de este equipo visitante. Tanda pesada, tanda complicada para Abraham Delfín, porque viene cuarto, quinto y sexto en el orden. Viene Gael Santillán, Josué Sánchez y Luis Daniel, son los tres hombres que como mínimo tendrá que enfrentar para poder sacar esta apertura del quinto rollo. De costado el Bolas. Viene con el primer lanzamiento, strike el primero. Bonito lanzamiento, ¿eh? Sí, 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 sí. Sin mucha velocidad, pero completamente por el centro. Sí, sí, sí. Manteniendo ahí la línea. Muy estético el lanzamiento, viene nuevamente. El segundo, el batazo, sí. Se lo quiso cruzar por la misma zona, Toño. Y bueno, ese tipo de lanzamientos para cuarto bats es prácticamente pan comido, ¿eh? Sí, 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 le gustó. Y bueno, pues al final de cuentas lo conectó. Y bueno, saludos desde la Ciudad de México al equipo de los Indios del Resbalón. Arriba el Resbalón, dice Ricardo Celedón Ríos. Saludos para él. Pues bueno, ahí está. Desde la CDMX. Josué Sánchez a la caja de bateo. Efectivamente viene Josué Sánchez, que ya está ahí preparado, listo para poder enfrentar a Delfín. Y se prepara también Luis Daniel, de costado el lanzamiento, el batazo hacia el jardín derecho, tiene que recorrer hacia atrás, pica la pelota, doblete. Doblete ahí para este que es José Sánchez. Sánchez. Y te dije, Toño, era una tanda complicada, ¿eh? Y viene Luis Daniel, que ha tenido 2 bases por bola, lo han respetado, no ha conectado, pero bueno, ya anotó carrera. Así es que habrá que ver cómo le va a este Luis Daniel. Y vienen a decirle al Bolas, muchas gracias. Y el hombre que está en la receptoría se irá a lo que viene siendo la Loma de las Serpentinas. Y pues el pitcher se va a la receptoría, al parecer. Entonces vendría Isaac Flores a pitchar. Y Delfín sería el que va a estar en la, haciendo batería con él. Bueno, tratar, Toño, de acomodar las cosas y que no haya daño. No, es que cualquier complicado carrera te va a mandar esto, cuando menos te lo va a empatar el partido. Cualquier hit, ¿no? Sí. Bueno, pues. Y es que viene Luis Daniel, que se ha envasado en las 2 ocasiones que ha estado en turno. Se ha envasado por la vía de la base por bola, pero ha estado ha estado en base y en una ya anotó. Isaac Flores, nada fácil la tiene. No, definitivamente. No hay margen de error.
Aunque todavía podría a lo mejor dar un base por bola, ¿no? Para que se le llenen las almohadillas. Sí. En un momento dado. Híjole, pero bueno. Usualmente eso sería cuando hay un out, por lo menos, ¿no, Toño? Para poder forzar al doble play. Sí. Pero ahorita no ha caído ni siquiera uno. Entonces, no sé si se vayan a arriesgar a esa jugada. De tratar de jugar con bases llenas. Porque cualquier hit o cualquier jugada en el cuadro podría ocasionarte una carrera más. Yo creo que aquí tendrías que apostarle a sacarle el out a este... A Luis Daniel. A Luis Daniel, que no ha podido batear. Exactamente. Y entonces sí, a lo mejor ya buscar una jugada forzada para la doble matanza. Pues sí. Pero también el Liedel Sánchez es de peligro, ¿no? Y ya conectó de hit, va de 1-1 en el partido. Aunque te digo, por lo menos estos primeros lanzamientos que le he visto ahí a Isaac Flores, trae buena velocidad y buena colocación, ¿eh? Ah, ching, ya se me peló el prodo, ¿eh? Bueno, el productor él ya agarró breño. Todo bien, todo bien. Sí, todo bien, ya ves, aquí tranquilo. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Dejó un encargado, ¿eh? El productor agarró y se fue, vámonos, amigo. Al rato vengo. Anda dando autógrafos por allá. Ahí me avisan cuando termine el partido. Ya pusimos todo en paz. Todo en paz, todo está tranquilo. Ah, bueno, ya todo está bien aquí, ya ves. Y fue a checarle el productor. Sí. Bueno. Claro. Claro. Oye, y bueno, pues, Flores. Vamos a ver. Hicieron nomás el intercambio, ¿no? El Bolas se va a la receptoría y Flores a la loma de los disparos. Exactamente, mi estimado Toño. Así es como se presentan las cosas. Insisto, ¿no? En estos primeros lanzamientos, por lo menos en los de calentamiento, vi buena colocación y buena velocidad por parte de Isaac Flores. Veremos ya en este momento que le toca enfrentar a los bateadores. ¿Qué es lo que puede hacer? Viene Luis Daniel, que va envasándose dos veces, lo ha podido hacer por la vía de la base por bolas. De contado viene el batazo a la línea brava, que se va por el centro del campo. Se viene una carrera, viene el tiro hacia el home. No se arriesga a venir otra. Solamente entra la de Gael Santillán. Y bueno, eso se pone 3-3. El equipo de San Felipe está empatando. Un saludo del Tallo a toda la gente de San Felipe. El Tallo, bueno, pues ahí está el saludo del Tallo. Y toda la gente que estaba conectada. Así es que bueno, pues está interesante porque hay hombres en las esquinas. Conectó por fin Luis Daniel. Sí, un swing bueno el que hace. Entonces ya no, como aquel. Conecta la pelota, parte el diamante en dos, la manda al center. Afortunadamente, para el equipo de los indios, solamente entra una carrera. Sí, esto se empata. Pero seguimos sin out y viene el ideal Sánchez a la caja de bateo. De costado viene el lanzamiento, swing, strike, va a venir el tiro a la intermedia, no hay nadie. Con toda la carrocería se fue y llegó. Con todo y el freno de mano puesto. Con el freno de mano puesto. Bueno, como que si fuera en reversa, pero llegó. En reversa. No, nunca has manejado en reversa, ¿sí? Tratando de darle rápido. Sí, claro, más claro. Más o menos. Hombre en segunda y tercera, sí. Había que dejarlo ahí. Ah, ya viene nuevamente, ya alcanza a picotear la pelota. Oye. Valiente Delfín ahí en la receptoría, no se puso espinilleras y nada, solamente con el puro peto y la careta está recibiendo. Le pega la bola y se desbarata la bola, no voy a decir, ya nomás, ay, este muchacho también tú. Rompe es puro acero ese muchacho, hombre. Oye, ya, Tabino Pérez empieza a reportar, dice, ha finalizado el partido en Sayulita, los Caibos derrotaron a los Tiburones 5-1. Swing, strike, el tercero. Chocolate para Eliel Sánchez. Bocanada de oxígeno puro para el equipo de los indios. Y viene Quintín López a la caja de bateo. Tratando de remolcar a alguno de sus compañeros. Encuentra dos hombres en las almohadillas. Me decían que Jaibos, ¿qué pasó? Jaibos ganó 5-1 a San Blas. Perfecto. En la Liga Invernal de Béisbol, Nayarit. Bien por los Jaibos.
agarraron que no han tenido... No han tenido una buena temporada, ¿eh? Por lo menos no a lo que nos tenían acostumbrados. Exactamente. Y en el lanzamiento, batazo que se va de foul. Saludos al Chapo Soberano. Órale, al Chapo Soberano allá en Ciudad Obregón, Sonora, señores. Saludos para él. Y 3x3 está la pizarra. Dice Luis Arredondo que GPI. GPI. Pues es lo que quisiéramos saber dónde andas, muchacho. Repórtate, estamos preocupados por ti. Y en el lanzamiento picoteo de la pelota. Cuando menos encontró la página del Deporte Video, ya es ganancia. No la llama, ya, no la llama. Ya pudo teclear en el teléfono. Así es. Como Diego hace unos meses, cuando le dimos uniforme nuevo, así estaba. ¿Dónde quedó la playera, sabe? Yo compré otra. Nuevamente, ahí está listo Isaac Flores. Manuel Gutiérrez, ¿cómo te gusta quemar gente? López viene el lanzamiento por el centro. ¿No le gustó el umpire? No, y me parecía bueno, ¿eh? Me parecía bueno, sin embargo, dice que hay una bola, dos strikes. ¿Qué fue? Ahí está la cuenta. Una bola, dos strikes, bueno. Hombre, ya lo decíamos. En segunda y en tercera. Viene el lanzamiento por el centro. No. Una bola. Digo, un strike, tres bolas. Tres bolas, un strike. Tres bolas, un strike. Es como las matemáticas, mi estimado Toño. Sí, sí, sí. El orden de los factores no altera el resultado. Exactamente. Ya va a venir con el lanzamiento, choca la pelota, la ataca Henry Muñoz, toca allá en la primera, alcanza a sacar al hombre de la inicial. Pero no puede evitar que caiga una carrera más y que en este momento esté tomando la ventaja el equipo de los Aztecas. Ya le dieron la vuelta a los Aztecas de San Felipe Azatán. Esto está 4-3. No se quiso arriesgar Henry Muñoz. Toma la pelota, inmediatamente viene ahí a pisar la inicial. Cae el segundo out y tenemos hombre en la tercera. Oye, Aurelio Sedano dice, saludos, está bueno el juego, pero ya me voy al Estadio Sonora. Ahí les encargo algún día y me avisan cómo quedaron. Tienes encargo, mi William. No, bueno. Y Tabino Pérez dice, ¿para cuándo mi uniforme, señores? Ya lo perdiste. ¿Otro? No, bueno. Bueno, el Tabino lo perdió, ¿no? Fue el que perdió a Diego, que le dimos a Diego y que iba a ser para el Tabino. Exactamente. Ok. De costado, Flores viene con el lanzamiento, choca y apenas la pelota se va hacia atrás. No pasa nada, equipo, ánimo. Tiene que meterse en el partido. 0-2. Para este que es Adrián Medina, que conectó de hit y también le tocó un golpe por ahí. Se prepara, ahí viene Flores con el lanzamiento a la pelota demasiado abajo. Me sonó que Tabino está desesperado. No. No sé qué te hizo pensar eso. Una bola, dos strikes. Está Luis Daniel allá en la tercera. Viene el lanzamiento, swing, está en el tercero, no encuentra la pelota. Abanica la brisa, se va ponchado Adrián Medina. Con esto se acaba ya cuatro entradas y media, efectivamente, mi estimado Toño, pero el equipo de los Aztecas ya le dio la vuelta. Ya le dieron la vuelta al equipo de los Aztecas, vamos a ver la respuesta del equipo de los Indios. De el resbalón. Y bueno, al final de cuentas, 4x3 es la pizarra que tenemos para ustedes. Saludos a Tabino. Diego, ya te manda saludos, Tabino, que va a confiscar tu uniforme. Así es que bueno, vaya muchacho, ¿por qué lo perdiste? Así es que, pues así está la pizarra. Saludos para mi buen amigo Tabino. Y no, para nada, yo no perdí su uniforme, no se lo han mandado a hacer.
No te justifiques, Diego, No te justifiques, Diego. Bueno, saludos a todos los amigos que nos están acompañando el día de hoy. Ya llegará mi estimado Tabino. Y por aquí William, ya tiene algunos saludos, mi estimado Williams. Sí, claro, saludos para David Aguilar, que nos está viendo, y su esposa, que aquí están en la banca, ahorita, sí, en la conta. Ahora está lastimado el catcher titular de aquí. Saludos también para Aurelio Sedano Coronel, para mi compadre Javier Sedano Coronel también, y para toda la gente aquí de Rebalón que nos está viendo, para toda la gente que nos ve desde Estados Unidos y desde Tijuana también. Sí, adelante. Mucha gente de Tijuana, de la frontera, que están conectados, y algunos otros que, bueno, han venido también aquí a estar con su familia, a estar con sus amigos. Y vamos a ver, se mantiene en la loma de las responsabilidades. Este que es Gael Santillán, un hombre que trajeron de refuerzo el equipo de los Aztecas, y que, bueno, hasta el momento le está dando resultados. Están sacando ya la pizarra cuatro carreras por tres. Vamos a esperar. Ah, ande usted, mira nomás. Ya ven, ahí está. Está por ahí ya. Saludos al buen Diego, dicen. Un saludo a José Miguel Torres, que está por aquí. Saludos a mi compadre Isaac Flores desde Jocotepec, dice Alex Escobar. Ahí está, también. Saludos para el equipo de Laguneros de Jocotepec, donde juega Isaac Flores. ¿Ah, sí? Sí, ahí juega en Guadalajara. ¡Órale! En la liga del estado de Jalisco. Sí, en la liga ya. Perfecto. Cuando no juega aquí... ¿Se va para allá? Ahí, así es. Bueno. Ya está listo ahí Santillán en la loma de las responsabilidades. Viene con su lanzamiento. Strike le canta al umpire. Mi estimado Manuel Gutiérrez. Y bueno. Así es, mi estimado Toño. Viene Rafa Bermúdez, Tetra Gameros. Y Henry Muñoz son los tres hombres que vienen a enfrentar a Gael Santillán. Viene con el lanzamiento, picotea la pelota. Sin consecuencias, pues no hay hombres en base, así que no hay ningún problema ahí. Arriba Laguneros de Jocotepec, dice Alex Escobar. Ya ven, ¿no? De inmediato. Se le andaba olvidando acá a William. De costado presenta a Gael Santillán, que se está cerrando el quinto rollo. Viene el batazo, cuidado por allá. Nunca pierdas de vista la pelota. No, jamás. Ni en ningún campo, en ningún estadio, en ningún lado pierdo de vista. Le dé la espalda a la pelota. Dice que se va a regresar. Se ve echado unas cervecitas de más. Ya se le bajó, otra vez va atrás. Metió reverso, muchacho. Un saludo por el paisa. En Jocotepec, órale. Hace... ¿A quién anduvo el paisa? Ah, bueno. Ya está, un saludo para ellos. De costado. Allá va a venir con el lanzamiento de la pelota alta. Hace 15 días, Toño. Vamos a Jocotepec a transmitir, ¿no? No estaría mal. Vámonos. Allá en el estadio, en el Gilberto Flores Muñoz, allá, sí, en Tuxpan. Un foul que de rebote le pegó a una niña como de 9 años. Pero afortunadamente fue de rebote, que si hubiese sido... ¿De lleno? Cuidado. Otra cosa estuviéramos hablando, Y nada más le rozó el hombro, alcanzaron a jalar un poco a la niña y le rozó en el hombro, pero de verdad, hay que ser muy cautos. ¿Eh? Sí. ¡El batazo largo hacia el jardín derecho! Se queda ya Luis Daniel con la pelota. Parecía que la había conectado muy bien este Bermúdez, sin embargo, pues, prácticamente entró en el guante de Luis Daniel. Ahí está, y bueno, vamos a esperar por ahí. Ya descansa un poco Gael Santillán. Suspira porque cuando le conectaron volteó así con peligro, como diciendo, ya me empataron el partido de nuevo. Esto. Tan rápido. Sí, 4-3 la pizarra. 4-3 la pizarra a favor del equipo de los Aztecas de San Felipe. Dice que estaría muy bien que fuéramos a transmitir a Jocotepec. Hay que ponernos de acuerdo. Bueno, con todo gusto. Aquí William es nuestro representante. El batazo largo hacia atrás. Nuevamente Luis Daniel. Segundo out. Aquí nuestro buen amigo William Soberano es nuestro representante. Con él se ponen de acuerdo. Él nos contacta. Sí, Toño, que si algo hemos visto...
Es que a Gael Santillán hay que conectar en los primer lanzamiento, ¿eh? Los sí. hits que le han conectado y los dobletes que también le han conectado ha sido porque le han, en el primer lanzamiento primero, lo han encontrado. Y ahí está ya Henry. Cuando empiezas a trabajar con él, ya es más complicado poderle conectar una pelota. Y ahí viene Henry Muñoz, el primer lanzamiento, alta la pelota. Henry tratando en un momento dado de poder emparejar para su equipo, aunque encuentra muy solo las almohadillas. Sí, 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 demasiado. Y ya hay dos out. Pero ahorita lo importante es poder empatar, Toño. Lanzamiento por el centro, 1-1. Un saludo para el Sigi de parte del Espejel, dice Gladys Páez. Saludos. Una bola, un strike para este que es Henry Muñoz. De costado, Henry. Allá viene Gael, viene con el disparo, el batazo elevado. Todo mundo corre por la pelota, la pide el parador en corto. Él se queda con ella. Desde que salió corriendo por la esférica, le gritó por ahí a su compañero. Esa es mía. Esa pelota es mía. Y bueno, de esta manera, mi estimado Toño, se fueron 5 entradas completas. Ya le dio la vuelta a Aztecas. El equipo de Aztecas está ganando 4-3 ante los Indios de El Resbalón después de 5 entradas completas. Y bueno, todavía queda tiempo. Cuando menos, yo creo que sí llegamos a la octava. Cuando menos, Manuel. ¿O no? A ver, Manuel, déjame ver el reloj. No, ¿verdad? No, no. ¿A las 7? ¿Tú crees? Bueno, pues yo veo el sol así todo, pero sí ya viene cayendo. A las 5 de la tarde para todo esto. Más o menos. Quedan 30 minutos aproximadamente. 40 minutos. Sergio y Humberto Ahumada, saludos. A ver, venga, venga, dale, no, tú, pues ya William. Ya lo dijiste. Sí. No, no, tú dilo, se oye mejor en ti, yo ni hablo. Pues es mi padrino, Sergio. Ah, órale. Y el Humberto Ahumada hasta Tijuana, pues. Sí, padrino, a ver si manda los domingos. Sí, no, 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 y de hecho hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo, claro, sí, padrino, como onda. Que se acuerda nos de tenemos ese grito para que nos después nos mande un 8. Un saludo para tu padrino. Sí, un saludo. Órale. Ánimo. También saludos para Dani, hasta Tijuana, y para el Sergio Humada, que también tremendo pitcher, allá juega en la liga de Tijuana, una liga de Orale. Tijuana también ahí, Amateu de Tijuana y buen pitcher. Perfecto, pues ahí está, a la gente de la frontera, a todos los amigos que están al pendiente de esta transmisión, gracias por estarnos acompañando. Saludos al umpire Tayo, que anda viendo el juego ahí en el resbalón, dicen. Órale, Antayo. Henry Muñoz, un cachorro de Acaponeta que tiene poder en el bat, dice Tabino. Sí, ¿cómo no? Claro que sí, Tabino. Y luego anda inspirado, acaba de ser papá, entonces vamos a ver si por ahí resuelve el partido en un momento dado. Y bueno, pues viene a la caja de bateo, mi estimado Manuel. Vendrá por parte del equipo de los Aztecas, vendrá Alder Sánchez, Azael Durán y Carlos Guzmán, Charlie Guzmán. Son los tres hombres que estarán enfrentando a Isaac Flores, que entró en una situación complicada, no pudo evitar que le conectaran. Y con eso ya está ganando el equipo de los Aztecas. Dani Torres, se dice, William, que aquí seguimos, ¿eh? Que veas, son fieles a la transmisión. Es taquillero el William, ¿eh? Sí. Taquillero el William. Sí, cómo no. No como Tuxman, ¿eh? No, Tuxman. No. Ya me di cuenta. Es la última que se toma, señora, por favor. Sí, no, ya no me degrada. No. Bien, allá el lanzamiento que se queda alto, Manuel. Efectivamente, Alder Sánchez. Que pues bueno, yo creo que por lo que nos comentaba el buen Williams, esta sexta sería la última, ¿no, Toño? Pudiese ser, o hasta la séptima. Yo creo que todavía la séptima. Pues vamos a ver con qué velocidad sacan los out. Exactamente, ahí alcanza a machucar la pelota que se queda de foul. Pues, no, a mí no. No, todavía tenemos. Antes de que se arrepienta, dice. Entonces, sí, todos estamos sedientos. Seco. ¿Cómo está el río seco? Ah, cómo no, un saludo para nuestro buen amigo Ignacio Ahumada Moncada, que es patrocinador de esta transmisión, el buen amigo Ignacio, y a toda la gente allá en la presa, que me dicen que él es
de la prensa, pero que le gusta estar aquí en este poblado, viene a visitar a sus amigos y bueno, apoyando siempre al deporte de Ignacio Ahumada Moncada. Saludos para ahí él. Ahí están los saludos. Primero, ¿me quiero ir a Tuxpan? ¿Me quiero ir a Tuxpan? Quiero transmitir en Tuxpan, ahora ya no se quiere ir. Viene el lanzamiento, choca la pelota, se va de foul. Ya apareció Edson otra vez. ¿Otro que revivió? ¿Revivió? Que se vayan adelantando a Tuxpan. Ni les digas, Ni les digas. Así déjalo. Sí, mejor así déjalo. No le muevas. No. Que son capaces de eso y más. Saludos a toda la gente de Tecuala, de Acaponeta, todos estos municipios beisboleros, netamente, ¿no? Completamente beisboleros. Viene el lanzamiento muy abajo ahí. Cuenta completa ya para este que es Alder Sánchez. Flores le cuesta trabajo, ¿no? Sí, y tiene buena velocidad. Sí. Tiene buena velocidad, pero sí le ha estado costando encontrar un poco la zona de strike. No es fácil animarse a conectarle la pelota por la velocidad que trae. Allá choca la pelota, ataca el tercera base. Sin embargo, le están marcando obstrucción del catcher. Exactamente. Y bueno, le terminan otorgando la inicial, mi estimado Toño. ¿Ya ves? Ya dale el micrófono, Toño. Ahí te va, William. Te tocó. Ah, que ahí nos vemos, dice Luis. ¿Ya ves? Ándale, muévele. Muévele, te dije. Mira, como nos están atendiendo, no creo que lleguemos. No, lo dudo. Lo dudo mucho. Lanzamiento, viene el robo de la intermedia. El tiro muy abierto. Muy abierto el tiro. Difícil que pudieran sacar a Alder allá en la intermedia, Toño. Sí, ya está en la segunda almohadilla. Y bueno, cuidado, porque puede peligrar. Ahí el equipo de casa, 4-3, está abajo. Y ya pone nombre en la intermedia. Esto es de peligro. Isaac Flores voltea tratando de sacar al hombre de la segunda. Todavía no hace el lanzamiento, pero sí. Vamos a ver qué es lo que hace. Viene el lanzamiento, el toque de la pelota. No la alcanza ya Isaac. Henry, viene el tiro, no lo puede soltar. Solamente a Martilla, ya en la tercera. Se quedó gameros en la segunda. Jamás realizó su movimiento hacia la intermedia. Y Henry, que ya estaba listo para soltar el disparo, termina aguantándose porque no había absolutamente nadie. Sí, creo que ahí no entendió la forma de juego. El hombre de la segunda de inmediato tendría que haber ido a la primera para cubrir esa almohadilla y hubieran sacado el out. Ahora no hay out y hombres en las esquinas. Se le complican las cosas a Isaac Flores. Efectivamente, infield hit de Asael Durán, que provoca tener hombres en las esquinas. Viene Carlos Guzmán. Viene Charlie Guzmán a la caja de bateo, que ya se envasó en base por bolas, también conectó un doble y cayó en un fly al 9. Bastante activo y ahora se roba en la intermedia. Hombre en segunda y en tercera. Un saludo para Manuel Torres, el Barreras, de parte de William Soberano. Que si quieren, cuando menos 12 entradas en Tuxpan, dice que sí va Luis. Bueno. Un saludo para mis sobrinos, Ian Torres y Ariadna y Michelle. Ariadna y Michelle. Sí, saludos para Ariadna, Michelle y Ian Torres. Vamos. De parte del tío William. Oye, fíjate, como dato, el juego de Sayulita, el pitcher ganador fue Sergio Donet Zamudio, quien tiró toda la ruta. El pitcher perdedor, Uziel Flores. Se mantienen los Jaibos con 5 ganados, 5 perdidos en el quinto lugar del standing, empatado con Santiago. Increíble. Bueno, todavía falta el juego de Santiago, ¿no? Es que queda unas... Santiago tiene un pendiente, creo. Sí, tiene un pendiente. Sí, sí. Pero no era ese, ¿no? No, el pendiente es contra Sayulita. Me parece que el pendiente de Santiago es contra Sayulita. Ahí se pueden desempatar. Sí. Así bueno. Que bueno, de costado. Bien, Isaac, el batazo. Que se va de foul. Y hay que recordar que solamente quedan los juegos de este fin de semana y el siguiente, y después ya vienen los playoffs. Exactamente. En la Liga Invernal de Béisbol Nayarit. En pocas palabras, queda una serie del rol regular. Habrá quienes toquen todavía 3 juegos y a quienes solamente les queden 2.
Sí. ¿Sí, no? Sí, exactamente. O ya. No, sí, es que ya Santiago jugó sus dos. ¿Ya jugó los...? Sí, uno lo ganó y uno lo perdió en este. Ah, entonces ya. Ya nomás le quedan dos juegos. Exactamente. Entonces ya está parejo todo. Bueno. No te preocupes, tú relájate, Manuel. Dime lo preocupado que estoy todavía. Sí, se te nota. De costado, Isaac. Estoy preocupado de que caigan más carreras, ¿eh? Allá por el centro, ay, strike el que le canta. Ya se le acordó ahí al umpire. Bueno, que veas, ¿eh? No, no, no. Me hace que te vamos a reemplazar, Manuel. Sí, sí, sí. Acertado el comentario. Muy acertado. Es que se fue derecho, dice la lanzamiento de la pelota queda muy clavada. Cuenta completa ahí para este que es Charlie Guzmán. Pero tenemos hombres en segunda y en tercera. Saludo al zurdo Ortiz, con los mejores uniformes deportivos de béisbol, manillas, bats y todo lo que se necesita para el rey de los deportes. Envíos a toda la república. Exactamente. Y no lo decimos nosotros, lo dice la gente de los indios ves. Del resbalón. Casi nadie. Swing strike, lo ponchó. Isaac Flores a Charlie Guzmán. Su primer ponche de hoy, sí, no, peligrosísimo el de Charlie. Así que ya. Y viene. Cae el primer out. Viene Gael. Gael Santillán, que también ha estado. Ha estado ahí tendido también. Ha estado encendido con el bat. Lleva par de hits. Lo veo borroso. Bueno, de por sí tiene los dos. No, 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 yo no, es que estoy acá. Díselo a Juan para que lo entienda Pedro. Mi productor ya vi el 4 por el 3. No, no, de por sí trae los ojos chinitos del productor, ahorita ya ni los vemos. Viene el lanzamiento, toque de la pelota, va Isaac. ¿Hacia dónde toca ahí a uno? Pero le entró otra carrera. Se vino la carrera de Alder Sánchez. Y pues bueno, 1-1 se va Gael Santillán. Sacando el librito Gael, haciendo el toque de pelota. Y bueno, trayendo una carrera más. Bueno, aquí nos aclara, Santiago tiene un juego menos que todos los demás, al igual que Sayulita. Ah, entonces sí tiene la... No, no, espérame, tiene un juego menos porque acuérdate que... Ah, la serie de... Contra Compostela, que no jugaron. Ok. Porque Compostela al final pues no tuvo estadio, no tuvo apoyo, no nada, ¿no? Pero bueno, ahí está, vamos a ver cómo lo definen. Ya ves que son unos genios de aquellos. Viene el lanzamiento. No te rías, los expertos. Perdón, pero está Josué Sánchez en la caja de bateo. Josué Sánchez que ya conectó doble. También cayó con ahí una línea la tercera, viene el batazo fuerte, bravo, lo tiene Gael Gameros, viene con el tiro allá hacia la inicial, el 4 al 3 se va a la parte alta del sexto episodio, pero entró una más por parte de los indios. Así es, 5 carreras por 3, es la pizarra, el deporte vive. Y bueno, pues vamos a esperar por ahí la reacción del equipo de casa. Vendrán a batear y pudiera ser la última. Sí, William, adelante, mi William, préstame ahí el micrófono. Sí, sí. Me deja mandar un saludo muy especial para mi tío Javier Sedano Sánchez, que es hasta el cielo, que se nos acaba de ir hace poco. Muy bien, un saludo. Hasta el cielo, él. Muy aficionado al béisbol también. Y un saludo hasta el cielo a mi tío. Y lo queremos con mucho, todos la familia, pues. Ahí gracias. Está, mi William. Bueno, pues el saludo, por supuesto. Y a toda la gente que se ha conectado el día de hoy, tengo entendido que Tabaqueros y Jaguars jugarán en un par de ocasiones para estar completos con todos los demás equipos. Ah, pero en par de ocasiones. O sea, uno en Santiago y uno en Sayulita. Pues estaría bien, ¿no? Y ahí desempatarían en un momento dado. Es lo que, por eso comentaba yo que tenían una serie pendiente entre ellos. O sea, uno de ida y uno de vuelta, vaya. Pero imagínate si, por ejemplo, en la siguiente serie... Santiago le saca ventaja de dos juegos. Podría ser.
buenos los juegos, pero si no, pues ya no tendrían mucho... mucho caso, ¿no? Uh-huh. Bueno. Vamos a esperar. Hay que esperar a ver qué es la decisión que toma la directiva del claro. equipo de la liga. Ya lo han de tener ahí más o menos analizado. Para saber qué es lo que se viene y de qué manera serán los calificados, ¿no? A lo que es las rondas de playoffs que se estarán dando las primeras semanas de enero, ¿no? Exactamente, bueno, pues ahí está. Oye, y bueno, Gael Santillán que sigue ahí en la... la loma de las responsabilidades. En la loma de las responsabilidades. Dice, ¿dos series con Jaibus? No, sería una serie de dos partidos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es que... ¿ya se enfrentaron? No sé. A no ser que cierren entre ellos dice, y ¿no? A lo mejor... habrá que esperar. Por lo pronto, lo que nos atañe es el juego de hoy. Cinco carreras por tres. Y bueno, el equipo de Indios buscando, pues, poder emparejar esto. Que no está muy lejano, Toño. Son no. solamente dos carreras. Una buena ofensiva por parte del equipo de los Indios pudiese empatar el partido y, ¿por qué no?, hasta ganarlo, ¿no? Ahora el sol, vamos a ver cuánto nos permite, ¿no? Digo, de rigor yo creo que nos va a permitir esta yo sexta entrada, ya... cierre de sexta. Y no sé si permiten, ahorita se llama la séptima. Sí. Todo va a depender de aquí cómo se vaya a desarrollar. Quedan 23 minutos para las 5. Yo creo que terminando esta entrada habría que analizar ahí a ver si todavía la luz permite jugar un poco más, ¿no? Y bueno, viene Isaac Flores, Iván Flores y Jonathan Flores. Tercia de Flores. Los Flores. Vienen al los ataque. Flores. Esperando poder encontrar algo interesante. Buscar el gane, buscar adelantarse en la pizarra. Viene el lanzamiento, la pelota que queda alta. Se me hace que Tabino te está viendo, Dice, ya viene la sombrita, abríguense. Yo creo que te vio ocho bolitas y ya tiene frío el Manuel. Ya te conoce. Ya te conoce. ¿Sabes qué me preocupa? El productor. Ah, el productor anda míralo, bien. Míralo. Viene el batazo a la línea brava. ¡Qué bonito! Que no puede parar el parador en corto. No la puede detener ahí el shortstop. Se lanza. El lanzo que hizo, pero no alcanzó a llegar esa pelota. Solamente alcanzó a desviar la pelota. Pero buen batazo de Isaac Flores colocado al primer lanzamiento. Y bueno, diciendo, ayúdenme, ¿no? Es el hombre que está en la loma de las responsabilidades. Sí. Son dos carreras solamente y viene otro Flores. Exactamente, viene hermano. Su hermano, Iván Flores. Este que es Iván Flores. Por ahí. Swing strike. Vamos, con la velocidad lo trabajó. Se puede venir el ramo. Vamos a ver. Viene la tercera de hermano. Güey. Viene. Paulina Martínez, vamos mis indios, dice. Paulina Martínez. Viene el revire, es el inicial. Que también no hay que perder de vista eso, mi estimado Toño, porque ya lo vimos sacar a hombres en la primera, Sí, 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 definitivamente. De costado. Viene con el lanzamiento, choca la pelota, allá la agarra primera, le dice. Ahí, como que de repente no supo qué hacer. Tiro, me regreso, ¿qué hago? Ya mejor piso nada más la inicial. Lo agarró el espíritu de Diego Estrada y no dijo para dónde voy o vengo, a quién se la paso. Pero bueno, al final de cuentas. Y viene José Flores a la caja de bateo. El del cumpleaños, señores. Vamos a ver. Es hermano de Isaac y de Iván. O sea, ahí está José Flores. Y bueno, hombre en la intermedia. La carrera del empate está en la caja de bateo, mi estimado Manuel. Efectivamente, así que bueno. Veremos cómo se dan las cosas para este que es José Flores. El Chiva. El Chiva. Que hoy está cumpliendo años y se quedó en el Chivilla. Chivilla. Y que se quedó con las ganas en el primer partido de poder pegar cuadrangular. Metió un doble, pero no cuadrangular. Pero este es el momento. Este es su momento. Este pudiese ser el momento adecuado para despedir la pelota.
De costado, viene el lanzamiento de la pelota que se va de favor. No pierdan de vista la pelota, señores. Y que más de cinco brincaron, corrieron, se aventaron y hasta los pies le metieron. Bueno, vamos a ver. Ahí están, saludos también para Ignacio Ahumada Moncada, quien pues gracias a él hoy estamos aquí transmitiendo. Y gracias también a Reinaldo Martínez, a Williams, Soberano, porque bueno, nos han dado todas las facilidades. A toda la gente que nos permitió estar aquí hoy, efectivamente. Por todas sus atenciones también. ¡Quiere, compadre! De costado, Gael viene con el lanzamiento, choca la pelota, aguanta ya en segunda, viene el tiro hacia la primera, ¡se le cayó la pelota! Cierra el guante antes de tener la pelota. Adentro, le falla la técnica y le dio el Sánchez. Y ya tenemos hombres en primera y en segunda, Toño. Así es, hombre en primera y en segunda. Un saludo a los de la prensa. A Ignacio Ahumada, por supuesto. Ignacio Ahumada Moncada, quien hoy está haciendo posible esta transmisión para que nosotros estemos aquí, gracias a él y a toda la gente que al final de cuentas nos está echando la mano. También Reinaldo Martínez, a Williams y bueno, Soberano y toda la gente que bueno, nos ha atendido de manera sensacional, Manuel Gutiérrez. Efectivamente, Jainer Martínez. Yo dije. Jainer Martínez, que se encuentra ahí en la caja de bateo. Buscando, y el Comité de Acción Ciudadana. Buscando conectar algo interesante. Es el momento del equipo de los Indios. Viene el robo de la tercera, se separa de la armadilla. Safe en tercera. Hombres en las esquinas, señores, y nos dicen que el cumpleañero va a tener un regalo sorpresa al término del partido, Manuel. Perfecto. Así que no nos podemos ir así nomás porque sí. No, 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 habrá que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar. Diego hasta abrió los ojos, el Diego. Despertó Diego. Bueno, vamos. ¿Qué a cierre de partido, Toño? Vamos a dar la sorpresa a todos. ¿Qué cierre de partido estamos viviendo? Un out en la pizarra, dicen que está nuestro productor dormido. ¿Hay un out? Bueno. Ahí está, la gente del Comité de Acción Ciudadana le regaló un pastel, al cual le dio mordida, por cierto. Sí, dije. A nosotros nos consta, le dio mordida. Y regresa ahí, sale el receptor, sale Charlie Guzmán a platicar con Yael Santillán, a ponerse de acuerdo porque se me hace que se andaban cruzando ahí con las señales. Se cruzaban los cables, mi estimado Manuel, y bueno, suele suceder, hay nerviosismo. Sí, sí, sí. Saben de lo peligroso que puede ser el equipo de casa, los Indios del Resbalón, que quieren emparejar y darle la vuelta a esta pizarra. Se coloca nuevamente Jainer. De costado viene el lanzamiento, pelota a media altura, la línea que se termina viniendo a la carrera también. Y bueno, marca safe. Y carrera anotada. Sí, tengo la duda ya en la intermedia. Es safe, safe en la intermedia. Safe, sí, sí, sí. Fue safe en la intermedia. No lo pescaron, y se distraen. Se viene ese que es Isaac Flores. Doble robo. Gran corrido de bases de Isaac Flores, Sí, doble robo porque al final de cuentas ahí Flores llega quieto a la segunda y el hombre de tercera dice, pues vámonos directamente a la registradora y es solamente una carrera de diferencia, mi estimado productor. Exactamente. Gran corrido de bases de Isaac. Viene el lanzamiento, se agacha. Los Flores son el alma de este equipo, ¿no? Sí. Han mostrado mucha inteligencia, Soberanos, Flores Soberano. De los Soberanos. Bueno, ok, sí, perfecto. Sí. No te me enojes. Todo bien. Mucha inteligencia. Viene el lanzamiento, swing strike. Se va ponchado Jainer Martínez. Sin embargo, creo que el trabajo que hace Jainer es interesante. Es interesante. Porque sacó de balance en algunos momentos a Sael. A este que es Gael Santillán. Y es todo para Santillán. Y parece que va a ser todo, Sí, y le hablan al hombre que estaba allá en el jardín izquierdo. Si mal no tengo aquí, debe de ser Sánchez. Josué Sánchez vendrá a la loma de responsabilidades. ¡Queremos juego! Y bueno, así como que Santillán dice, dame chancita, no seas gacho. Yo quiero seguirle. Pero bueno, vamos a esperar. ¿Qué te diré? No es descabellado porque ha hecho un gran trabajo
Este es Gael Santillán, ¿eh? Gael Santillán. Sí. Ayer, rueda, está cabrón para el tiempo, mucho tiempo. Gael Santillán. El bateador son paisanos. Ah, ok. Ya se conocen. José Arroyo. Y a lo mejor por eso también le dijo, dame chance, yo lo conozco, es mi paisano, sé cómo juega. Igual parece que lo están aguantando y no habrá el cambio, como lo había anunciado el manager cuando entró a toda velocidad y pidió que viniera Sánchez desde el jardín izquierdo. Sí hubo, bueno, al final sí hubo cambio de posiciones. Porque ya había pedido un cambio, entonces lo obligaron a hacer el cambio. Exactamente, mandan al segunda base, a Sánchez, al jardín izquierdo. Y se viene el jardinero a la segunda. Exactamente. El problema aquí va a ser, Toño, que si te llega a conectar Arroyo. Cuidado, viene el lanzamiento. Strike. El problema es que si Pepe Arroyo te llega a conectar, cuidado, ¿no? Sí, Manuel. que vea, no. De costado viene el lanzamiento, swing, strike. Cero bolas, dos strike, Manuel. Exactamente, la contabilidad. Y hay dos outs. Hombre, en la segunda almohadilla. ¿Qué más quieres con el dos? ¿Qué más quieres? De costado. Y puede ser el contacto. La última entrada esta, ¿eh? No sé qué vayan a terminar porque faltan, pues, ¿qué, escasos 15 minutos para las 5? Me pareciera que sí, pero habrá que ver qué es lo que dice el tribilín. El tribilín, eres llevadito. Al empate. Viene el batazo elevado. Corre primera base. Se le mueve la pelota. Se le movió la pelota, ya no pudo corregir. Oye, un saludo para Juan Lizárraga del equipo de los Camaroneros de Tecuala. Está viendo el juego, dice Tabino. Pues un saludo para él. Un saludo de para parte él. Del Tabino, que es su amigo, dice. Sí. Cómo no, para el buen Juan Lizárraga. Otro de los buen jugadores tortero, que lleva varias temporadas ya en la Liga Invernal, que ya la conoce muy bien. Sí. Y cuando los dejan fuera, lo agarran de refuerzo seguido. Sí, no deja de por jugar. Su talento, pues. Efectivamente. De costado. Allá viene Gael, la pelota demasiado alta. Pierde completamente el rumbo Gael Santillán. Y Pepe Arroyo, que también ya lo conoce. Tranquilo, dice. Tranquilidad. Vamos. ¿Qué, Manuel? ¿Qué estás contando? No. ¿Estás contando hormigas o qué, Manuel? ¿Estás nervioso? De costado. Viene el robo de la tercera, viene el machucón de la pelota. ¡Le bota ya el parador en corto! ¡Le bota la pelota al parador en corto! Y te dije, Toño, cuidado si Pepe le conecta la pelota, ¿eh? Ahí está este hit que es productor de carrera. 5-5 está la pizarra, el deporte vivo. Y bueno, la porra se anima aquí a un costado de nosotros. Con todo, Manuel. ¿Quieres que la porra te salude? No, bueno. Así déjalo. No, yo nomás decía. Así déjalo. Sí. 500 por jonrón. Ignacio Ahumada Moncada dice 500 por jonrón. Y gracias a él hoy estamos con esta transmisión aquí en este, pues, bonito pueblo de El Resbalón. Bueno, ya dijo. Por ahí bueno, viene. Se viene Abraham Delfín. El bolas. Que tiene poder. Que tiene power. Viene el robo de la intermedia. ¡El tiro! Ahí se acabó todo. Ahí se acabó la entrada porque ya terminaron sacando del 2 al 6. Se fueron 6 entradas completas. Ya lo empató el equipo de los Indios. Y bueno, viene aquí el equipo de casa al terreno de juego. Vamos a ver, porque estamos 5-5. Vamos a ver si todavía nos alcanza una entrada más, que sería la séptima, mi estimado Manuel. Y bueno, la afición está, pues, aquí de alguna forma emocionada. ¿Cómo no? Un saludo para los laguneros de Jocotepec, que también están al pendiente. Saludos al Zamorita Hernández, que se va conectando. Se va a terminar el partido empatado, ya verán, dice Tabino. Vamos a esperar.
¿Eh? ¿Sí van hasta Lagunero? Sí, cómo no, nosotros vamos a donde sea. Bueno, siempre y cuando le dé permiso a su señora, porque es bien mandilón el Manuel Gutiérrez, pero bueno, ya buscaremos. Allá creo que no me hay un huevo. Ah, bueno, está bien, entonces sí. Allá la afición está esperando que se pueda jugar cuando menos la séptima entrada, porque esto está 5-5. Esta es la última. Esta va a ser la última entrada, yo creo, sí, seguramente, por el clima. Y bueno. Allá están consultando con el umpire. Este ya, así es. Ok. Séptima. Vamos a abrir la séptima. Vamos a abrir la séptima. Bueno, pues ahí está. Mira, ¿cuántos? Exactamente, 6. Mira, son 6. Uno por entrada. ¿Qué? ¿Sí, no? Ah, eso no era mío. Ah, eso es el mío. Ah, la séptima ya. Es la séptima. ¿Ya ves? Te estoy diciendo. Okay. No, aquí está. Todo tranquilo, todo tranquilo. Manuel Gutiérrez, voltea, a ver. No. No sé dónde está. El Prado ya se fue a platicar por allá, ya está platicando. No. Bueno, ahí está nuestro buen amigo. Vámonos, juego. Bueno, allá viene Isaac Flores, viene el lanzamiento que se está enfrentando a Luis Daniel. Vendrá Luis Daniel, Eliel Sánchez y Quintín López. Son los tres hombres que como mínimo estará enfrentando el equipo de los Indios del Resbalón. A todos los flores a todos de aquí del Resbalón, un saludo. Luis Daniel en la caja de bateo. Y mira que son varios, ¿eh? Sí, no, varios. Isaac Flores está en la loma de las responsabilidades. Y allá vamos a ver qué es lo que sucede. Viene con el lanzamiento el pitcher. Acepta la señal. Se pone de costado. Viene con el lanzamiento. Están conectándole de hit. Conectando y de sencillo, hit. No, cuenta este que es Luis Daniel, que ya se instala en la primera almohadilla. Así ahí es, está. Así es, este hit por el hueco. Sí, digamos. Exactamente, en ese espacio que deja el hombre de primera y el segunda, por ahí entró y ya está en la primera almohadilla, amenazando al equipo visitante, el equipo de los Aztecas de San Felipe de Aztatán. Viene a la caja de bateo, este que viene siendo el Eliel Sánchez. ¿Hubo cambio? ¿O no? No, sí es el Eliel Sánchez. Sí, ya Manuel ya se fue. Saludos a San Felipe Satán de parte de Víctor Espericueta. Saludos. En primera base está la potencial carrera del desempate. ¿Del ¿O sí? Pues, del desempate faltaría. Del desempate podría ser el triunfo. Vamos a ver. Viene allá con su lanzamiento Flores. Ya lo hace. Abrica el Eliel Sánchez. Este que es el hombre de la primera almohadilla por parte. Lo pasa con la recta. Bien, con velocidad. Una buena así recta. Es. Y abanica. Esperaba conectar esa pelota el Eliel. Viene después del Eliel. Está bien. Este que es Quintín López. Vamos a ver. Viene con el lanzamiento Flores. Le gusta el umpire. Cantado el strike. Cantado el strike. Y bueno, pues ahí está. La cuenta, 0-2. Lo tienen contra la pared. Contra la pared. Tiene mucho que pichar el lanzador también. Debe ser inteligente y no dejarle un picheo cómodo para que no le dé de hit. Muy bien, pues ahí está. Saludos a nuestros amigos. Viene el Revira, la primera almohadilla. Y de inmediato regresa Luis Daniel, el hombre que está en la primera almohadilla. El Eliel Sánchez esperando por ahí. Está contra la pared. Se perfila para el toque de bola. Viene con el lanzamiento. Y es bola. Una bola, 2 strikes. Ahí está el umpire. Una bola, 2 strikes. Es la cuenta para el Eliel Sánchez. Bueno, pues ahí está. Dice... Gracias por estos momentos de entrenamiento para los que estamos lejos de nuestra gente. Saludos a mis indios, en especial a mi niño Henry, mi jugador favorito, de parte de su mamá. Bueno, sí, Paulina Martínez, Coronado. Sí, cómo no. Viene el lanzamiento. De foul. De foul. Y bueno, pues ahí está.
Ediel Sánchez en la caja de bateo. Luis Daniel en la primera almohadilla. Y esto está 2-2. No hay out todavía. 5-5 la pizarra del Deporte Vive. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en esta doble jornada beisbolera desde el Resbalón acá en el municipio de Acaponeta. Saludos para la ahumada. ¿Cómo se llama? Para Ignacio. Ah, sí, sí, sí. Ignacio Ahumada Moncada, quien es el patrocinador de esta transmisión. Gracias. Allá desde la presa Nayarit, por acá tenemos a nuestro buen amigo Ignacio Ahumada. Él es de la presa en el municipio de Tecuala. Hay otra presa allá en el Santiago. Exacto. Allá viene Flores, viene chocando la pelota apenas. Este que es el Edel Sánchez. Está buscando ahí conectar la pelota, poder encontrar algo que bueno. Que un saludo para la capital del mundo, que es Resbalón. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, bueno. No. El Manuel se me asustó, dijo, ¿dónde? Aquí mero, estamos en la capital del mundo. Sí. Mundial. Del mundo mundial. Ajá. Allá el batazo que se abre de foul. Cuidado por allá. Ya estaba Luis Daniel allá en la intermedia. Escuchó el batazo y dijo, a donde vaya yo lo primero que hago es correr. Sí, sí, sí. Bueno, es que con esa carrocería tiene que correr desde antes, ¿eh? Para poder llegar tranquilamente ese muchacho. Es, a ver, vamos a ver. William, ¿tiene saludos? No, pues aquí vinieron, se nos acercaron y nos dijeron que saludos para Alviro Torres. Órale. De parte de Ignacio Ahumada. Órale, ya está. Para Alviro Torres hasta Tijuana. Hasta TJ. Ahí está, hasta Tijuana, ese saludo de parte de nuestro buen amigo Ignacio Ahumada, quien es el patrocinador de esa transmisión cuando viene acá de foul. Y bueno, para que despierte el productor, le mandaron eso. No, ya, en ese momento el producto ya no despierta. Ya ni despierta, con eso, ¿no? Okay. Así tengo los ojos, dice el productor. Hasta eso, no se calla. No. Al contrario, se le suelta más la boquita, ¿eh? No, si lo viera. No. Le hace cira. Como que si le fuera a caer la mollera, no sé, este muchacho. Se hace más frentón. Como para tu madre. Bueno, regresamos al partido. Ahí está Isaac Flores enfrentando a Lediel Sánchez. Viene el revire hacia la inicial o... No habla demasiado, digo. Luis Daniel no... Sí, cuidado. No, sí se la roba, pero él entiende también que no puede abrir demasiado. Pues no, ya lo decía Toño, ¿por qué? Ya va a venir el lanzamiento de la pelota que se va afuerita. 2-2. 2-2 marca ya el umpire. Saludos a mi tía Florencia hasta Ciudad Obregón. Adelante. Saludos a mi tía Florencia hasta Ciudad Obregón, Sonora, vamos. Aquí hay saludos al Trigo y al Chapo también. Es Williams, para que sepan quién es. Sí, es a mi tía, no va a saber de qué. Con eso tiene. Ya, bueno, sí. Venga. Y en el lanzamiento choca la pelota. De foul. Demasiado abajo le da con el bate. Saludos para Fabián y Gael Carreño, dice Víctor Fabián Carreño Velasco. Saludos a César Héctor López Olivo, que es futbolero, pero también le gusta el béis. Ese, que ya se anda metiendo en el fútbol rápido, también. Bueno. Que ya anda también, ya me lo encontré ahí del fútbol rápido, ya también se anda queriendo meter a... ¿Cómo que se anda queriendo meter? Esos nuevos horizontes. Lo invitan. No, pues está perdiendo. Viene el batazo, la línea brava que se va hacia el jardín derecho. Y cuidado, porque no hay va, out, ¿no? ¿Sí? Allá a la inicial se va Eliel Sánchez. Tenemos hombres en primera y en segunda. Y viene Quintín López. El hombre que pichó en el primer juego y que perdió. Efectivamente, Quintín López. A toda la raza que viene de aquí, de Livingston, California, patronizando a toda la tierra de Palón, amigos. Ok, saludos. Para la gente que viene de... De Livingston, California, que andan por aquí en el Resbalón. Perfecto. Toda esa racita que se viene a pasar las fiestas navideñas aquí. Capaz nos canta una canción. El batazo, línea brava, nuevamente, sobre el jardín derecho.
Con esto se va a llenar la casa. Out en primera. El tiro hacia la inicial terminó haciendo un gran trabajo ahí. La conexión de Jenner Martínez hacia Henry Muñoz. Y lo termina sacando. Si le pueden informar al productor que hubo un out en primera. Digo, por favor. Sí, sí. Es que anda distraído en otras cosas, él. Es un poco distraído el muchacho. Poquito nada más, no, poquito. Bueno. Ya, es que ya tenemos un out. Payero, más te cuido a ti, cabrón. Payero. Bueno, un saludo a Eric Casillas, que también dice, bueno, ¿qué están transmitiendo? Es béisbol. Ah, bueno. El Eric de motos, de boxeo y de fútbol sabe mucho. Sí, de eso sí sabe. A nadie le tengo confianza más que a ti. Bueno, ahí está. Oye, fíjate que nunca había escuchado una porra para el umpire como esta, ¿no? Al único que le tengo confianza es a ti, fíjate. ¿Eh? Nunca había escuchado yo un umpire que le echaron porras así. Es el primer umpire que sé que tienen sí. confianza en él. Alguien tiene un fans, tiene un fans. Pues por eso. Sí, sí, es lo malo, pues. Ah, es que es amigo, pero no sabemos de quién. Es amigo, pero no sabemos de quién, bueno. Ándale, ya soltó la pelota. Ya la pelota que le... rebota a este que es el Bolas. Delma Medina, ánimo mis aztecas, ustedes pueden. Órale, ahí está la porra para los aztecas que también pues, están sentando. El desempate, Toño, está ahí en la antesala, ¿eh? ¿Sí? A 90 pies del home. Y solamente hay un out. Y solo hay un out. Doble play, doble play. Complicado. Pero con un doble play. Viene el lanzamiento. Híjole, me gustaba por strike, ¿eh? Sí. Pero al umpire no. Y no sé de quién es amigo. No, creo que ya viste de quién es amigo. De costado nuevamente viene Isaac Flores con el lanzamiento. Esa pelota sí quedó alta. Esa pelota quedó bastante alta. Y bueno. El chino. El chino. Llegó con ojos tapatíos y se fue con ojos de chino. Nuevamente ahí. ¿Qué te cuesta eso, pues, Ampalle? Strike. Ya Manuel. Le marcó el strike. Fue strike, sí, Manuel. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Te nota? Tres bolas, un strike. La presión de la porra. Arriba, la presión de la porra. ¿Cuál presión? Te están orientando nomás, Manuel. ¡Swing, strike el segundo! Swing, strike el segundo, se pone bravo Isaac Flores ahí en la loma, ¿eh? Sacando fuerza de flaqueza, dice, vamos, vamos muchachos. Esto es lo que tienen que hacer. Tiene que salir porque tiene que salir, ¿eh? Aunque está comprometido, tiene hombres en segunda y en tercera. Esas que se agacharon en la cámara son las que llevan la cubeta de cerveza. Viene el lanzamiento, el toque de la pelota, se le escapa. Va a venir el tira-tira. Va a venir el... ¡Se le escapó la pelota! ¿Cómo le hicieron? Error del catcher, provoca la carrera del desempate, Toño Redondo. Ahí entró la carrera de este que es Luis Daniel. En el tira-tira parecía que lo tenían y bueno, al final de cuentas... No fue así, señores. Y bueno, al final de cuentas, se le escapa la pelota al catcher. Y bueno, esto provoca la carrera del equipo visitante. Y bueno, le están ahí indicando algo. Algo están reclamando el equipo visitante, mi estimado Manuel. Y bueno, vamos a ver qué es lo que determina el umpire. Andrés Hernández Tribilín. El Tribi. Y bueno. Y al final de cuentas, ¿qué fue? Es que no fue ni ponche. Ni out. Ni out. No fue ni ponche ni out. A final de cuentas. Es comprensible.
¿Y se pone hombre en la primera? Efectivamente, Adrián Medina está en la inicial. Y Alder Sánchez y entró la carrera de Luis Daniel. Efectivamente. ¡Ay, qué cosas! Viene el robo de la intermedia, se roba la intermedia. ¿Cómo van a seguir jugando, güey? Allá, este que es Adrián Medina. Y en la tercera está Eliel Sánchez. Bueno, pues ahí está. Complicada la situación para el equipo de casa. Sí, caray. Porque además de que sigue avanzando el tiempo, se va apagando un poco la luz. Y se sale el bolas. El catcher dice, ya me voy. Ahí lo dejamos para otra ocasión. Y bueno. Y todos se van empezando. Ah, no, ya va otro. Y bueno, inmediatamente otro jugador. Bueno. No lo piensa, Toño, del propio equipo de los indios. Va y se pone los arreos, ¿eh? Bueno, de inmediato se ponen los arreos allá. Este que era el tercera base, Manuel. Y bueno, no le gustó, cometió el error, se vio frustrado y al final de cuentas, híjole, la porra metió tanta presión que en un momento dado el bolas dijo, ¿saben qué? Ahí están sus cositas, yo ya me voy. Y la gente de San Felipe pues está contenta. Pues porque sí. Además saben que entre más pasa el tiempo, pues ellos pueden decir, ¿sabes qué? Ya está oscuro, ya no se ve y vámonos. ¿Qué cosa, no, Toño? Bueno. Porque habían estado haciendo bien las cosas y creo que la jugada esta donde hay la confusión, donde se le cae, donde comete el error el receptor, es la que genera toda esta situación, ¿no? Habían estado haciendo bien. Y creo que todavía hay posibilidades. Esto no está acabado, Toño, de alguna manera. No, todavía viene falta que baten. Y bueno, pues al final de cuentas están. A ver, vamos a ver. Y bueno. Allá está esto tratando de calmarse un poco. Y bueno, el umpire está, me parece que está dando terminado bueno, el partido. Allá está. Vamos a esperar a ver si continúa el encuentro. Todavía le queda. Allá está, en un momento dado. El umpire esperando a ver qué se termina, porque bueno, no está completo el equipo de casa. Me parece que terminó el partido. ¿Ya lo terminó? Porque me parece que con la mano ya estaba diciendo que eso ya se había terminado. Bueno, pues ahí está. Y a nosotros no nos resta más que, bueno, pues esperar unos momentos, sino para ya despedir nuestra transmisión, mi estimado Manuel, en un día. Así es. Pues, beisbolero en este dominguito. Dividen realmente. La serie. Una serie interesante, decíamos, con una rivalidad deportiva muy, muy atractiva entre este equipo de Aztecas y el equipo de los indios. Manuel. Así es, pues bueno, agradecemos a toda la gente que nos ha seguido durante esta transmisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Una serie muy apasionada, una serie muy peleada, en la cual seguramente seguiremos viendo grandes partidos, seguiremos viendo grandes encuentros. Por lo pronto, pues bueno, agradecerle a toda la gente que ha estado con nosotros hoy, mandando sus mensajes, mandando sus saludos. También la luz ya no es la adecuada, Toño, para poder seguir con el partido. Es que bueno, ya empieza a caer la tarde y lo decíamos, ¿no? O había la indicación que después de las 5 de la tarde iba a tener por ahí lo que viene siendo. El umpire tenía la decisión después de las 5 de la tarde si continuaba o no. El tiempo, bueno, pues ya no permitió más en esta situación donde hay molestia por parte de algunos elementos. Y bueno, pues si al final de cuentas es dividen juegos, Manuel Gutiérrez, uno para el equipo del Resbalón, uno para San Felipe Azatán.
Efectivamente. Pues bueno, Toño, nos despedimos. Gracias. Nos vamos, gracias, buenas tardes y hasta las próximas transmisiones. Si ya no tenemos transmisiones este año, le deseamos un feliz año nuevo. Si no, está muy al pendiente de las transmisiones de El Deporte Vive. Pero antes vamos a platicar con Ignacio Ahumada, mi estimado Manuel. Lo tienes ahí en corto. Ándale, Manuel. Vamos a entrevistar también al cumpleañero. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en esta entrevista. Por ahí vamos con el cumpleañero, mi estimado Chivilla, que hoy cumple año. Chivilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, estoy bien aquí, echando un partido de béisbol aquí en el resbalón. Oye, pues dividen juegos, ¿no? Pues sí, desafortunadamente así pasó, pero es un juego y así tenemos que darle, ¿por qué más? Oye, al final de cuentas esto es béisbol y todo puede suceder. Sí, todo puede suceder, el béisbol lo dice, no se acaba hasta que termina el primer out y pues desafortunadamente nos tocó perder. Ni modo, así. En el primer juego te tocó un doblete. Sí, me tocó un doblete, gracias a Dios se dieron las cosas y salimos con la victoria. ¿Festejando tu cumpleaños aquí en pleno partido? Hoy vamos a festejar cumpleaños este día, es sí. Un día muy especial para mí y vamos a festejar ahorita un ratito más. Gracias a Dios que estamos aquí bien, aquí con la raza del pueblo y todo. Muy bien, vamos con Ignacio Ahumada. ¿Cómo estás, Ahumada? Ignacio, pues primero agradecerte el que apoyes al béisbol, al deporte aquí en esta comunidad. No, me da mucho gusto aquí estar aquí en Repalón y lo que puedo aportar aquí con el equipo de Repalón, me da mucho orgullo. Yo no soy de aquí, mi señora es de Repalón, pero yo soy de La Presa. Okay. Pero hay cuenta que es mi segundo rancho de aquí. Yo radico en Estados Unidos. Mi dinero, yo soy troquero. Me sale, pues yo también fui jugador, pero ahí estamos. Ahora visitando a la familia. Aquí estamos, lo que pueda aportar uno. ¿Y aquí con tu cuñado? Mi cuñado, el Cherry. Muy bien, pues así estamos llegando al final de la transmisión. ¿Algo que quieras agregar? No, pues la sorpresa que tenemos para el cumpleañero. Aquí de parte de mi cuñado. Le quiero abonar 500 pesos, bien. Como de... Muy bien, de cumpleaños, hermano. Qué bien le fue ahora sí a mi buen Chivilla. Hay que cumplir ya los años, aquí está bueno los cumpleaños. Ahí está. Señores, así estamos llegando al final de esta transmisión, agradeciéndole a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Y ahí está, se cumple lo que se promete. Aquí está Ignacio Ahumada Moncada. Está... Sí, hay que echarle ganas, el equipo deberá poner mucha fuerza para poder salir adelante con todos esos partidos. Gracias, Ignacio. Estamos. Gracias por el apoyo. Y muchas gracias, aquí estamos para servirle. Gracias. Que vaya muy bien, gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos apoyándolo. Muy bien, pues ahí está el apoyo al deporte que se da también en estos rumbos del municipio de Acaponeta y bueno, pues aquí en este poblado del Resbalón. Gracias, así finalizamos la transmisión. Gracias, buenas tardes y hasta la próxima.